Listo, muchachos, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Aldo Víctor. Espérate, esta hueva, voy a cerrar esta. Puta, qué elegante ese cuarto, mano. No sé qué ha pasado con mi luz, que no está bien. ¿Quién me está llamando? Bueno. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Aldo Víctor y hoy estamos en la fecha, en el día número 4, señores, de la Liga, la fecha 2. Y día jueves 13 vamos a tener el versus entre HDG2 contra el Team Dojuken. Estoy listo, ya estoy lleno, ya comí ya. Pero yo quiero sangre. A ver, vamos a ver. Yo, así es, mi estimado. Estoy buscando. Soy Slaynor. Ya, listo. Slay. Puta, esos nick que se ponen, oh Dios. Jesucristo Redentor. Monset dentro de la sala, listo. Voy abriendo de una vez los, el Gmail para estar atento a las rondas, ¿ok? Ya, bacán, Slay Solen. No, la cagué. Slay Solen. ¿Listo? Ah, por si acaso. Ah, no, ya no. Estaba vendiendo una 1650 super, pero ya no, ya volvió. ¿Por qué? ¿A quién le vendiste? 380 mangos. ¿A quién le vendiste? Ya no, eso no se dice. A un ¿no? chico y ya me la separó con 100 lucas. Ah, está bien. Es más, ahorita estoy viendo el juego desde la tarjeta que... ¿Ah? Alucina. Listo, bacán. Toda la tarde me he puesto a jugar Street Fighter. ¿Y qué tal? ¿Y qué le están jugando? ¿En alta, en baja, en media? No, pues es una 1650 de 4. Esa la juegas en baja, pero en buena resolución. Pues. Muy buena resolución, de verdad. Y como es una MSI, te da mucho mejor resolución. Vamos a invitar a Dark Demon. Estamos invitando a la gente, señores. Estén atentos. Listo, Dark Demon. Marcel Marzopa. Ya lo invité, pero no me. Creo que era aquí. No me answer. No me contesta. Marzopa. Atentos para los chicos que se están conectando, por favor. Recuerden, y nuevamente les digo, 8 de la noche empieza el stream, ya tiene que estar 10 minutos antes. Claro, claro. Tienen que dar el ejemplo. Verdugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, buen Aldito. Ahí están los nuevos FNs, Arturo. ¿Quieres que los invite? Ay, ya, espérate, Verdugo. Ya, yo voy invitando a Sandino, ¿ok? Ya. ¿Quiénes faltan? ¿Está Sandino? No. Vamos a buscarlo. Vamos a poner Verdugo. No, pues yo ya lo voy buscando al toque. Al... ¿Sandino? Al Tinde... A Mosueta lo voy a invitar. Creo que Verdugo es el... Verdugo Joe, ¿no? Él es, ¿no? Ajá. Sí, yo estoy invitando a cada uno. Engañado, a Sandino. Sandino no lo tengo. Pero... A ver, Sandino. ¿Y así quiere ir a jugar a la CPT? Está sin conexión, ojo. Ya, pero en tu toque vamos a meter a Sandino. Sí, lo tengo agregado. Verdugo Yor. Sí, Marcel Marzopa también está, pero estaba jugando. Ya entró ahorita. Sandino, falta Axel. Al toque, estamos uno con un equipo y otro. Sandino está sin conexión, señores. Sí, bueno, señores, así está la tabla de posiciones. Y Axel también. Oye. ¡Qué bendición! Madre, todo el día escribe, huevón. No trabajas. Si queda coquete un rato, está lleno de un taxi, un poco de droga en la nariz, jugar huevón, su pelea. Que te dure ahí en tu cama, huevón. Todo el día y otro va es. Ojo que, muchachos, vamos a comenzar la... Vamos, si no está, tiene que estar. De repente estará en la segunda ronda Sandino, pero... Vamos a comenzar la primera ronda, que es Verdugo contra Sandino, que van a jugar en stream. En off stream, Mouseta contra Reaper, Dardemo contra Axel y Slay Solen contra Marcel Marzopa. Verdugo contra Sandino en stream. Y entra Axel. Ya. A ver. Entonces, a ver, muchachos, vuelvo a repetir. Las posiciones son Verdugo contra Sandino, claro. Reaper contra Mouseta, Dark Demon contra Axel, Slay Solen contra Marcel Marzopa. Ojo, Verdugo y Sandino van en el slot número uno. ¿Sí? Slot número dos va Reaper con Mosueta, que ya está Mosueta. Dark Demon va en el slot 3 con Axel. Claro, claro. Y Slay Solen va con Marcel Marzopa. Vuelvo ya, a repetir. Vamos a hacer esto, Andrés. Mira, como a Sandino dice que está llegando, vamos a hacer
Vamos a pasar otra pelea en stream. Ojo que si Sandino no aparece hasta la ronda 2, damos por ganado a nuestro amigo Verdugo. ¿Ya? Porque no vamos a esperar a Sandino hasta que esté, pues, ¿no? Vamos a pasar otra pelea en stream. Y Sandino contra Verdugo van a jugar en off stream. Si no están hasta la ronda 2, damos por ganador a nuestro amigo Verdugo. ¿Ya? Porque si, ¿qué tal si viene a las 8:20, 8:30? Pucha, ahí sí no vamos a demorar mucho y la gente va a decir, ¿no? Entonces. Va a perjudicar. Claro, a perjudicar. Entonces Mouseta contra Reaper. Reaper está. Dark Demon contra Axel. Y en el último slot está Clayton Solen contra Marcel Marzola. Claro. Listo, muchachos. Vamos a comenzar la pelea. Vamos a poner el marcador. Recuerden que hoy día iba a transmitir La Voz que Enamora un Grot, pero no se pudo dar porque tuvo un percance. No. Y lo estoy apoyando. Hay que apoyarnos, señores. Hay que apoyarnos. HDG2. Entren a la sala, muchachos. Entren a sus slots. Última llamada para Reaper, ojo, ¿eh? Reaper. A ver. Vamos a poner la pelea de Reaper contra Mouseta, entonces. A ver, Reaper. A ver, vamos a hablar en el chat. ¿Entró Reaper? ¿Entró Reaper? Sí. Ya, listo. Mouseta contra Reaper, por favor. Dark Demon contra Axel en off stream y Slain Solen contra Marcel Marzopa en off stream. Lo que vamos a transmitir ahorita es la pelea de Mouseta contra Reaper en stream y vamos a esperar. Voy a jugar en interno, Dark Demon contra Axel y Slain Solen contra Marcel Marzopa en off. Y Verdugo, si no. Uy, ¿qué pasó? Verdugo, si no viene, Sandino no llega hasta la ronda, hasta que termine la ronda 1 y comenzamos la ronda 2, el punto va a ser para el team HDG2. Claro. Ganaría Verdugo automáticamente 5-0. Sí. Vayan jugando por interno, Dark Demon contra Axel y Slayden Solen contra Marcel Marzopa. Vamos a ver la primera pelea entre Reaper. La posición izquierda, claro, en los 4, por favor. Chévere, gracias. Así tenemos que ser ordenados. Tiene que llegar antes de. Si no. ¿Ya? Palo, señores. Listo, comencemos. Suena como Pituco, dice. ¿Qué parte de Lima es el Aldo? Pituco. Hábil es el papichulo. Ya bueno, voy a hablar así. Voy a hablar así de todas maneras. ¿Cómo va a ser parte de Lima? ¿Qué es este poder? ¿Qué es este poder, mano? Puta, que claro, no. Claro, Verdugo, sí. Entendemos perfectamente. Si se acaba la ronda y no ingresa Sandino, automáticamente tú ganas por 5-0 por una cuestión más de respeto que otra cosa, ¿cierto? Sí, pero está un poco de lag, creo. No, está bien. ¿Eh? Tu stream, creo. No, tu... ¿Lo ves allí o no? Poquito. A ver, le voy a dar un F5. No. ¿Está bien? Ya está, ahora sí. Ahora sí, ya está. Listo. Poquito, ¿no? Está ahí hay un poquito de stream en el lag, creo. A ver. No, pues, deja tu vaina, loco. Espérate. Deja tu vaina, loco. Ya sé por qué está así. Voy a salir y voy a entrar, ¿ya? Voy a entrar en los... Dale. Y bueno, también para comentarles... Tú me vas diciendo cómo va la pelea. Me faltó configurar algo. Ahí, tan cansados, ok. Ya, entonces voy a entrar en forma radio, ¿ok? Sí. Me va a hacer... Modo radio. Eso es lo que pasó, ya. Modo radio, ya. Ojo, tenemos la pelea entre Reaperino versus Mouseta. Hasta el momento va 1-0 ganando en el marcador del round, ojo. Finalmente Mouseta termina haciéndose de el punto número 1. 1-0 va adelante ahora sí Mouseta. Mano, y entramos a la forma radio. Avísame cuando ya esté para no estar hablando por las puras. Ya, sigue. Entramos al modo radio. Reaperino hacia la izquierda, lo tenemos contra Mouseta, ojo. Y le termina metiendo de alguna u otra forma un Sonic Boom hacia la derecha. Buen parry por parte de Reaperino. Quiere hacer el Shouty. Aldo Víctor ya entra a la sala. Vamos a ver, cuidado. El
El croissant. Lo que pasa es que tengo una PC de una Lentium. Bueno. Cuidado con el Somersault por parte de Mosueta. Termina efectuando lo necesario. Ojo que Riperino termina haciendo burnout. La patada efectiva por parte de Mosueta lo está arrinconando poco a poco. 60 segundos en el marcador hacia la parte derecha. Uno de las patadas termina haciendo su trabajo. Primer round para mi estimado Mosueta. 1-0 en el marcador y las acciones. Ya, 1-0 para Mosueta. 1-0 para Mosueta. Sí. En el global va 1-0, ronda 1. Listo, y primer round ahora para Mosueta. Ojo, primer round. Quiere hacer el Somersault, ahora sí tiene buen efecto. Lo termina dando en next. Lo tenemos a la parte izquierda. Sí, sí, ya está. Lo que pasa es que me falta configurar. Me falta configurar unas cositas. Es que lo había puesto en alta, pero no sea malo. Ahí está, ahí está. Ahora sí, señores. Vamos con todo el overhead de Reaper, el antiaéreo, con ese soneo. Recuerdo que estamos en la ronda 1, muchachos. A ver, Verdugo con Constantino en off-stream, Reaper como Z en stream, Dark Demon contra Axel en off-stream y Slayden Fallen contra Maceo Sopa en off-stream. Y se lleva el punto número 2, Mouseta del Tindoyuken. Esto fue demasiado rápido, Andrés. Abran las imágenes, estimado Aldo. Abran las imágenes. Abran las imágenes. Abra las imágenes. Así que, bueno, abra las imágenes finalmente. Esa palabra bendita llamada round. Yo sé que, cuidado, algún, yo sé que algún día completaré la meta de llegar a 1,000 estrellas, a $1,000 para comprar. Eso se acuerda, ya acaba el juego, ¿no? Algún día, señores y señoras. Algún día. El party, eso. Ojo, yo te puedo donar mi placa. Te puedo donar mi placa Racer. Hay que hacer una campaña, ¿no? Tipo sí, un meme, tipo donale, un meme. Donale Aldo, gana un corazón, nada más. Claro. Gana un Fighting Game Show. Ay, y por abajo, finalmente, señor. Mientras estamos hablando, por abajo, habla bien. Termina haciendo el primer round, es para Mouseta, ojo con la patadita por parte de Riperino y el Somersault por parte de Mouseta efectivo. 1, 2, 3. Termina haciendo el perfect parry. Quiere hacer el Dive Rose, ahora sí tiene buen puerto, lo termina cogiendo. 85 segundos, la doble patada termina llegando hacia la cabeza de mi estimado Mosueta. 79 segundos, el reloj sigue avanzando, Aldito. Vamos a ver acá termina esto. Oh my god, Mouseta utilizando el soneo, aburriéndole a nuestro amigo Reaper. Uy, buena lectura, fue entrando por arriba. No es muy fácil entrarle a Aguile. Y con esa jugada se lleva el round, amigo Andrés. Final round. Lo que ha pasado es algo muy simple. Riperino ya se dio cuenta de que acercándose bastante tiene muchas posibilidades para que Mouseta no realice los Somersault y sobre todo los Sonic Boom. Él, ojo, Guile de por sí tiene que mantener una distancia media. No puede ser tan cercano y sobre todo Manon, que ya sabe cómo cortar esas distancias. Ojo, se va a venir. Y a cobrar, estimado Aldo. 2-1 en el marcador global. Oh my god. Y tremenda jugada que le hizo Reaper. Confundieron a Mouseta. Pensaba que iba a cambiar su estrategia, pero se llevó el punto número 1. Vamos a ver qué puede hacer Mouseta. Recuerda que el Team de Yuke perdió la vez pasada. Vamos a ver si se reivindica con el Team HDG2. Recuerda que el Team HDG2 iba a jugar con el Team PHD, pero no se pudo dar. Entonces ganaron por wild cover ellos. Ahora vamos a ver si se mantienen invicto. Andrés Gaming habla gol, dice Andrés Fernández, es la voz de ESPN, dice. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Ahora las imágenes. Siendo, no aconseja. Habla las imágenes, mi estimado Aldo. 1-0 en el global, vamos a ver. Somersault hacia la parte derecha. Termina siendo con Macrano. 96 segundos y ya comienzan las acciones. ¡Cuidado! Quiere hacer el salto. Ahora sí, está en su salsa. Manon, ojo, Riperino. Sabe muy bien cómo acortar esa distancia. Le termina dando de alguna u otra forma. Y no aconsejo, lo tiene en el rincón. Le termina metiendo la patada. Ahora con el command grab. Aquí viene a los 80 segundos. Ojo, se va con todo Mouseta. Aldo. Uy, no puede ser. El cambio de lado. Lo tiene en esquina con agarrado Mouseta. El soneo. Esto parece la 5. Dry impact. Ahora sí, video combo. Señores. Y lo finaliza con el critical para asegurar Mouseta. Yo pensé que le iba a continuar, ¿ah? No, se asegura Mouseta, sí, sí, sí. Se asegura Mouseta. Lo tiene en esquina, el soneo. Tiene que tener cuidado que puede pasar. Madre, todo el día escribo, huevón. No. No trabaja. Oh my god. Queda coqueto un rato. ¡Hala! ¿Qué tal? ¡Qué asco eso de ese grapa! Todo el día escribo con chico. ¡Qué asco! Y ya se. Y como te digo, ¿no? Manon se da cuenta poco a poco de que Guile necesita ese espacio vital para poderse comenzar a desarrollar. Sus únicas defensas son los Somersault y los
y los Sonic Booms. Entonces, él ya sabe, está haciendo muchos parries, gana tiempo y sobre todo el cansancio que le está ejerciendo Riperino a Mosueta va a dar buenos resultados. Sí. Cuidado. Buena jugada de nuestro amigo Ripper. Uy, el bailecito, señores. Manuel en la esquina, Mousset, el overhead. Buena confirmada, buena presión por abajo. Lo pokea, el dry rush y tremendo command grab. No lo va a venir, está en modo burnout. Pone que aprovechar Mouse. ¡No! Sabía que le iba a soñar. Y tremendo agarre que lo entierra contra la arena y se lleva el punto. No, que el rao, amiguito Andrés. Yo estoy esperando solamente que Mousset haga un critical art. Para que realmente diga gol, se lo canto a mi patria, más nada. ¿Qué te parece, Andy? ¡Se lo canto a mi patria! ¡Se lo canto a mi patria, gol! Ah, sí, imagínate. Ahora las imágenes, señores, de América Noticias. Para Papichulo, que está por ahí. Comienza a soñarlo nuestro amigo Mauseta. Mantiene su distancia. Ahí está, el spameo por abajo, de arriba. El soneo del Guile. La clásica jugada desde el Street Fighter 2. No lo vayas a estar aquí, le Sonic Boom. Uy, entrando con ese Dry Rush. Queda en neutral. Mantiene su distancia. Uy. Ay. Buena. Buena, buena. Buena, por parte de Mosueta. De alguna u otra forma está tratando ya de achicar esa brecha, ¿no? Sí. Si bien es cierto, vamos 2-2 en el marcador. Esta es una ronda bisagra, ¿no? Ronda en donde realmente cualquiera de los dos comienza a despuntar y va a tener cierta diferencia y cierto respeto a partir de ahora, Aldito. Eso puede cambiar, ¿ah? ¡No! ¡Uy! El pasito tuntún. Ah, pero esto es con enterrada. Toma. Hala bien. Ahí está, lo tiene bien jugado el overhead. No se come esa jugada. Nuevamente la misma jugada. La vieja confiable tratando de hacer el dry impact. Demasiado lejos comienza el sonido de nuestro amigo Mausetas. Cuidado por abajo. Manteniendo. ¡Uy, no! ¡No! ¿Qué pasó cuando le salió el flash kick? Poco a poco mandaron a la esquina. ¡No! Dry rush. Buena suicidada. Buena confirmada de Mausetas. Soneo. ¡No! No le puede saltar a Mauseta. Está vistazo, sí, ¿no? Está vistazo. Sí, porque de alguna u otra forma lo que hace Riperino está bien, ¿no? Tratar de hacer parry a los Somersault, pero no pecar de eso tampoco, no tratar de saltarle. ¿Sabes de que Guile tiene un corto tiempo de carga para poder ejecutarlo? Cuidado, claro. Manon tiene que acercarse mucho más y así podría llevar alguna distancia. Por lo tanto, estimado, 3-2 en el marcador, ganando Mosueta, estimado Aldito. Adelante. Ahí está, señores. Buena entrada de nuestro amigo Mauseta, el soneo, tratando de aburrirlo. No, pues nuevamente saltando con ese dip, saltando. Ripper. ¡No! Perfect parry. Confirma muy bien, ¿ah? ¿Eh? Confirma muy bien el soneo. Sonic, dry rush. Mantiene su distancia por abajo. Esa patada buena confirmada de nuestro amigo Mausetes. Flash kick. Sonic. ¡No! Y no lo deja entrar, amiguito Andrés. Y esto es raw para Mausetas. Claro que sí, Aldo, claro que sí. La defensa primeriza de un Guile son los Somersault y son los Flash Kick. ¡Ojo! Los Sonic Boom, discúlpame. Sonic Boom. Es la primera defensa. Si acortas esa distancia, esto es lo que pasa. Tranquilamente, Manon puede hacer cualquier acción y lo va a tener a contra las cuerdas. Ahora lo que él tiene que buscar, sobre todo, Riperino, es tratar de arrinconarlo de una... o de alguna otra forma. Hacer que se siente incómodo, Aldito. ¡Cuidado! ¡Se viene con todo Riperino! Se viene, señores. No creen nada y tremendo command grab. A la miércoles le quita hasta la billetera a Guile, señores. Pero tratando de mantener su distancia con ese soneo. Sonic. No, ahí te quedas, dice Mausetas. No vas a entrar a la misión en el juego, tratando de aburrirlo. Sabe que si salta, peca. Sabe que si salta, Ripper, peca, señores. ¡No! ¡Buena jugada! Atento, ¿eh? Esa es la solución para un Manon contra un Guile. Y lo está haciendo bien y lo está entendiendo tal cual. Ahora, Mosueta tiene que cambiar un poquito esa estrategia porque realmente Manon está ganando bastante terreno, Aldito. Como dice nuestro amigo Andrés, trata de aburrirlo para que pueda entrar, pero puede ser el punto número 4 para Mosueta, pero no, quiere empatarlo. Ripper comienza a soñarlo. Ahí está, mantiene su distancia. Está preocupado Mosueta. Sabe que va a entrar por los Sonic, por eso está tratando de meterle el Sonic preciso. Mira, lo manda a la esquina poco a poco. Cuidado con ese drive para que se puede venir.
Mantiene su distancia el overhead. No, Dragon Impact. Uy, poquito más y lo mando. Ay, me toca a mí, dice Mausetas. Golpe neutral, Drive Rush. ¿Sabe qué? Le entra overhead. Cuidado, está en modo burnout. Doble jugada, señores. No. Me la conté. ¡Hala! ¡Mira qué tal daño! ¡Aj! Oye, quita como un level 1, ¿eh? Sí, no puedo creer. No puede ser. A ver. No, a ver. No lo mata, no lo mata. Ojo, comienza. No, no lo mata. No lo mata. Pero le va a meter un gol. ¡Sonic! ¡Ah! ¡SummerSlam! Se lo canto a mi padre. Y quedar en. ¡No! ¡Oye! ¡Le entró! Buena respuesta, buena, y ahí ya la está sintiendo, Aldito. Cuidadito, cuidadito. Ojo. El soneo que está ejerciendo Manon es interesante. Cuidado con. Uy, ¿qué pasó? ¿Aló? No, falta una pelea. Oye, falta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuánto debo esperar? Dice. Oye, ¿qué? ¿Aló? No, falta una pelea. No, a si ver. Sandino no viene después de que todos han cambiado sus rondas, entonces es el punto para el Team HDG 2000, muchachos. Está así bien. Es, creo que ya se repitió. ¿Y cuánto iban hasta el momento? ¿Tres a cuánto? Sí. ¿Cuánto iba en el marcador? Sí. ¿Cuánto iba? 3-2. No, 4-2. Apúntame un resultado. 5-1 termina ganando Axel a Daredemon. A Daredemon. 5-1 a Daredemon. ¿A Daredemon? A Daredemon. No, my God. No. Al mismo que se interna todos los días en su casa. Y pensar que Daredemon era un token a 5, ¿eh? 5-1 a favor de Axel. Sí, los tiempos cambian, ¿eh? Es lo que hay. Solamente y comenzamos con la ronda. Estimado Lito, ojo como el Command Grab termina siendo bueno. El Pire por parte de Somersault en respuesta. Demo Z va a tratar ahora sí el arrinconamiento. Quiere ser efectivo desde Riperino. Finalmente Somersault nuevamente abre la brecha. A los 63 segundos están de igual. Ojo, se te está gastando la barra. Cuidadito, Riperino. Vamos a ver esto cómo termina haciendo el Dive Rush. Se tratan de poner hacia la parte del medio. Ese grab le termina sacando bastante ojo con el Drive Parry. ¿Podrías, el Prefe Parry? Axel, bueno. ¿Podrías invitarlo a Sandillo también? Puedes invitarlo como amigo. Invítalo a la sala. Ajá. Invítalo mucho. Invítalo en Wang. Invítalo, Axel. Ahorita estoy en stream. Invítalo a la sala. No hay problema. Lo puedes invitar. Aldo coordinando, un maestro de maestros. Ay, cuidado con el drive drop por parte de mi estimado Riperino. ¡No! Y te lo canto a mi patria porque le termina metiendo el level 3, estimado Aldito. ¡Y se lo canto a mi patria, señores! Bolazo. Comienza a soñarlo. Cuidado, está en modo burnout. Tiene que tener mucho peligro con esa... Manon, el antiaéreo, comienza a soñarlo. Sonic. No, ay, no. ¿Te puede venir combat? No, mira, en la esquina. Ay, cuidado, no. Lo va a chipear, ¿eh? Lo va a chipear, sabía que lo que iba a hacer. Claro. Y se lleva el punto número 5. O sea, Mosueta no tiene por qué dejar que una Manon se le acerque a los 5-2. De verdad, 5-2 el marcador, estimado Aldo. Apunta mesa, Sandino 5-2. Entró a la sala. 5-0, ponle a favor de Verdugo, por favor, no te vayas a olvidar. Ya. No, ahí voy a dar, chicos, atentos porque voy a dar la ronda número 2, tanto en el grupo como en el chat del juego. Un segundo. Ya acabó todas las rondas, señores, lo siento, pero Sandino tendrá que jugar la segunda ronda. Pero Sandino quiere jugar con Verdugo, ¿cómo hacemos? A ver, ¿cómo quedó Marcel Marzopa contra Slain Solen? ¿Cómo quedaron? 5-0, ganó Slade. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, entonces están jugando. Si el participante quiere jugar, tendremos que esperarlo, pues, ¿no? Lo podemos streamear mientras los chicos van descansando. No sé, pregunta a los líderes o a los capitanes. A ver, para que ¿puedes preguntar en el chat? En el chat, pregunta si se puede dar. Uh-huh. Ellos se ponen de acuerdo, nosotros ahí estamos todos, pues, ¿no? Uh-huh. Digan, ya, normal. Esperamos que termine esta pelea y comenzamos la ronda 2. Y si ellos quieren, lo hacemos. A ver. ¿Qué dicen los demás? A ver. Bueno, voy a sacar esta vaina. Sí,
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hay que pasarlo. Si ya han decidido jugar, hay que pasarlo. Ya, te voy a sacar Arturo nos está confirmando. Ya, ¿verdad? Ya. Entonces quieren jugar, ya. No hay problema. Si ellos están de acuerdo, tanta nosotros... Tanta vaina, loco. Tanta vaina, loco. Deja tu vaina, loco. También se le escapa por esa imagen, creo. Bueno, vamos, vamos a pasarlo, muchachos, ya. Vamos, vamos. Cómo están yendo? Listo, listo. Que jueguen, ya. Vamos a pasarlo. Vamos, vamos. Vamos, señores. ¡Qué bendición! Madre, todo el día escribe, huevón. ¡No trabajas! Si queda coqueto, un rato, métete un poco de droga. Ahí, se vayan relajando un poquito los muchachos. Cama, huevón. No. Todo el día escribe, concha. Queremos ver sangre. Ah, quiere ver sangre. ¡Ojo! Y tenemos, estimado Aldito. Inicia las acciones Verdugo contra Sandino. Por lado de Manon está Sandino y por lado de JP está Verdugo, estimado Aldo. Sandino contra Verdugo, señores, la gente ha querido. ¿Quieren ver esta pelea, señores? Dos peleas en Steam en la ronda 1, señores. Si la gente lo quiere, vamos a verlo, señores. Uy, entrando por todos sitios, jugando Verdugo con... Puta, yo tengo una fobia a los JP, señores. Pero, señores, es lo que hay, comienza... A spamear, entra con todos. Sandino, recuerden que Sandino juega en la 4 con Abel y se está inspirando con Manon, ¿no? Tiene el mismo traje, es una inspiración. Algo tiene que ver con Abel. Y se lleva el primer punto rápidamente, Andrés. Así es, tal cual. Bueno, del round JP ya se sabe, ¿no? Que es un personaje pusher, sobre todo. No tiene mucho movimiento, pero puede llegar a ser muy molestoso. Algunos piden a gritos que por favor le baje. Algunos le están pidiendo a gritos, pero hasta el momento los JP que hay se desarrollan muy bien, estimado Aldo. Tienen puntos muy vulnerables. Yo digo que es un engañado, huevón. No sé. Engañado, ese agua. ¿Y así quiere ir a jugar a los CPT? ¿Quiere jugar a los CPT? No, comienza el soneo. ¡Ay! No le sabe entrar Sandino. Por abajo. Cuidado con ese punish counter. Ahí está la barrerita y lo entierra. Con esa Psycho Power. Yo podría decirte que... Con solo decirte que en el top del CEO no hubo GP, ¿eh? Por eso te digo todo. Y ahora se ve en el Evo, ¿eh? 7000 participantes. A la mierda. ¿Tantos? Buen Dry Impact. ¡No! No aprovechó Sandino el Bambino. Está mandando a la esquina. Manteniendo su distancia. Comienza el por abajo a entrarle, ¿no? Cuidado. Buen antiaéreo. Buena confirmación. Ay, lo tiene que botar para no sentir la pegada. Tratando de hacer el overhead. No, cuidado. Cuidado, señores. Está en modo burnout. No parece, no se le ve, no se le ve a JP. Sí, confunde bastante, sí, ¿no? Sí, con su Psycho. No, pues. Sabe que le va a entrar. Sabe que le va a entrar. Lo va a querer agarrar. ¡No! Ahí está el agarre de Sandino el Bambino. Dice. ¡Oh, no! No sé. No sé si será efectivo, pero una Manon bien ejecutada puede ser un problema grave para un JP. ¿Eh? ¿Por qué? Porque JP necesita espacio para poderse mover. Si de alguna u otra forma Sandino soluciona este. Esta brecha podría llevarse las rondas fácilmente. Qué opinas tú. Yo creo que Sandino tiene que tener paciencia para poder entrar en la mano. Diré a JP. Y no arriesgarse mucho, ¿no? Porque ya se la sabe todas Verdugo. Yo creo que ya ha jugado contra... ¿Cuántos habrá jugado, pues, no? Así es. Y en su team hay una mano, pues, ¿no? Ya habrán jugado cuántas veces, señores. Ay, le entra por arriba. Sí. Cuidado. A ver, dice, no, Jaime, que le devuelvan las manos a Sandino, por favor. Dice, papá, Aldo, ya es hora para la revancha contra Sandino, FT10 ahora. Dice, no, pues, quiere jugarle. ¿Cómo le vas a jugar a un DJ que casi tiene casi con medio millón de puntos? No, pues, no seas malo, pe. Tiene más de 150 horas en su haber, imagínate eso. O sea, ese PlayStation debe estar ardiendo. Tío, ay, tienes que cambiarle de pasta térmica, ¿no? Deja tu vaina, loco. Deja tu vaina, loco. No. Ay, también amigo Smog. También porque mi amigo Smog me lo va a dar, Smog. Uy, entrando por arriba, tratando de hacer el parry. Buena lectura de juego. Toma, ahí está. Con todo. Sale la presión. Oh. ¡No! ¡Ay, no! Cuidado.
Cuidado, se va con todo Sandino el Bambino. Esto puede ser el 3-0 a favor de Verdugo. Es un Verdugo jugando con GP. Tenemos Burnout, 2-2. Cargó primero Sandino el Bambino. Por abajo le entra, amigo Andrés. ¿Cómo le entra? Es sofocante entrarle a GP. 3-0. La verdad es que se le está complicando bastante a Sandino. O sea, podría ser alguna forma. Tal vez en esta ronda sea un poco bisagra y trate de hallar esto, ¿no? Pero los bloqueos constantes por parte de Verdugo le causan más de un problema. Vamos a ver si en este par de rondas puede solucionar esa pequeña brecha, estimado Galo. Vamos a ver cómo termina con este JP implacable y espeso, el que lo odio, la verdad. Ojo, a JP. A JP. No a Verdugo, a JP. Porque lo está jugando muy bien, así. Sí. Buena entrada de Verdugo, lanzando los misiles, confundiendo a Sandino el Bambino. Ah, y el antiaéreo. Muy buena entrada. Fudge. Esto puede ser el 4-0. Dice, mejor era para que juegue la siguiente ronda, dicen por ahí. No. No, señores. Pero hay que darle la... Bueno, si los capitanes decidieron darles la oportunidad, bueno... Ojo, muchachos, que Sandino también juega con Río, ¿eh? Y en el 5 jugaba con Río. Se metió para jugar con... Manon. Porque tiene algo de Abel esta jugada. Yo creo que Sandino, si continúa jugando con ese personaje, yo lo va a perfeccionar hasta el máximo. Cambia Río, claro, y sobre todo se ve una intención positiva por parte ya de Sandino, ¿no? Pero tratar de entrarle de alguna u otra forma a Verdugo es difícil. Sí, difícil, ¿eh? Es muy difícil. Tanto así que lo deja en perfect. Y se lleva el punto número 4, nuestro amigo Verdugo. ¡Wow! Fight. Ya saben, muchachos, que estamos aquí en The Fighting Game Show con la ayuda de nuestro amigo Andrés. Ya saben que lo pueden buscar a Andrés también por Facebook y por Twitch. Búsquenme como Andrés R Gaming, estimados chicos. Ayer estaba jugando en la noche, bueno, me quedaba hasta las 12 y media, estaba jugando Street Fighter y después me puse a jugar Mortal Kombat 11. O sea, qué difícil ese juego, de verdad, no lo entiendo. Dice nuestro amigo Oni que quiere pasar un juego contra Papi Chulo, un FT10. ¡Hala! Ojo, puede ser el post-show, ¿ah? ¿Eh? El post-show podríamos hacerlo más adelante. Si la gente se anima, sí. Los retos personales ahí se van coordinando en The Fighting Gaming Show y con todo gusto lo pasamos. Claro. Mientras tanto, mientras quien no quiere la cosa, Manon llega a su primer round, estimado. Se reivindica, señores, Sandino el Bambino. Importante, importante. Vamos a ver cómo avanza. Buen antiaéreo, buen castigo, lo manda a la esquina, cuidado con el Shibi o el Overhead. Ahí está. Hay que tener paciencia. Oh, en esquina, esta vez la hizo muy linda Sandino el Bambino. Levantadera, doble. Ay, ay, ay. El honor, dice por ahí, Evil Master. Ay, no, buena lectura de juego, ¿eh? El despertar de mi estimado Sandino el Bambino. Agárrate, porque 5-0 no iba a terminar. Hasta el momento, 4-1 en el marcador, estimado Aldo. 4-1, señores. Sandino no se da por vencido, pero ojo, podría hacer la hazaña. La hazaña contra nuestro amigo Verdugo del Team HDG2. Number one, señores. ¡Oh! No. Creo que ya le está leyendo muy bien Sandino. Tiene que presionarlo para poder. ¡No! ¡Se la devuelve! Dry Impact. Se la devuelve. Se la devuelve, señores. Sigue entrando. No puede ser, señores. Sandino se está reivindicando. La agarradeira. Overhead. Mantiene su distancia. Cuidado con el agarre. Ahí está. ¡No! Esa patada muy efectiva de Sandino el Bambino, Andrés. Aldito, te lo dije. Y no me gusta ser pitonizo. Si Sandino llegaba a saber cómo podía ingresarle a ese JP, iba a ganar por lo menos un round. Y eso es lo que está pasando hasta el momento, Aldo. Sí, sí. Todo puede pasar, señores. En el Street Fighter 6, recuerden que el juego tiene casi un mes y 2 semanas. Oh. Ya tienen que hacer 1 millón de puntos, señores. No puede ser. ¿Cómo llegan hasta eso? No pueden, no sé. No trabajar, no comen, no duermen. Sí, sí, Papi Chulo, a ti te digo, hermano. Papi Chulo está en la mitad, ¿no? Deja tu vaina, ¿no? No sé. Papi Chulo es el top 100. Mundial. Mundial de mundiales.
No puede ser, señores. Estimado. Sandino, vamos, esto, vamos puede, acciones, esto puede hacer más poi para Sandino el Bambino. El juego de GP es mantener alejado a su contrincante para así aburrirlo. Mira, ahí está. Ah, ese. ¡Oh, shot! Como la de Terry. Final round. Mientras que Sandino no cierre esa brecha con el JP, guarda, va a tener problemas. Lo está haciendo muy bien en ángulo cercano. Y me doy cuenta de algo también preocupante. Verdugo no sabe muy bien cómo contrarrestar esa cercanía. Sí, sí, sí. Por eso tiene que hace que se aleje Sandino el Bambino para así no poder caer en esos command grabs muy peligrosos. Pero vemos que lo ataca, lo manda a la esquina. ¿Qué pasó ahí? Dropeó. Cuidado. Cambio de lado. Oh. Tremendo mix up. Y lo finaliza con el critical para asegurar esta pelea, llevándose el punto número 5. Y esto es un 5 a 1. 5-1, de todas maneras, un gran NT para Sandino, la verdad. Poco a poco se vio de que fue leyendo, fue avanzando, pero eso no bastó y finalmente, mi estimado JP, se lo lleva 5-1 en el marcador, estimado. Entramos con la ronda 2, atentos al chat. Recién se... Uy, ¿eso está empate, ah? Está empatado, ah. Eso está empatado, 2-2, muchachos, ah. Wow, vamos con la ronda 2, creo que te van a estar al final de los puntos, ah. Vamos con la ronda 2, muchachos. Vamos con la ronda 2. Y la ronda 2 es así, muchachos. Verdugo contra Marcel Marsopa en string. Reaper contra Axel en string. Dark Demon contra Mouseta en off string. Y Slade Solen contra Sandino en off string, muchachos. Así como está los casilleros, muchachos. Ya saben. Vamos a tener la pelea de Reaper contra Axel. Esta pelea va a estar muy buena. Reaper contra Axel. Buena pelea, ¿sí? Ojo, ¿eh? Nuevamente, listo, ya los chicos. Tú anda ingresando a donde está Verdugo, sí, sí, sí. Y con Marcela, ¿eh? Sí. Y yo ya voy coordinando de que todos estén. No, es Reaper contra Axel. Es segunda ronda. Ya estoy. Perdóname. Listo, estoy Reaper contra Axel, comida, perdóname. Todos van a jugar en stream, no igualito. Sangre estoy buscando. Porque yo soy rompeculos y mariconadas. Próximamente más audios, muchachos, ¿eh? Más audios. Vamos con esta pelea. Que a veces va... la Sandino, creo que ha cometido una locura, mi hermano, porque no entra a la pelea número 4. Sandino, si estás por ahí, por favor, o alguno de sus compañeros, avísele que Slade Solden está esperándolo. Sí, tienes que jugar contra Slade Solden, ¿eh? Por si al caso. Ojo, yo no voy a entrar hasta que Sandino no ingrese. Cuando ya ingrese a su match, todo bien, yo entro, claro, a apoyarte con los comentarios. Comienza a presionarlo. Recuerda que estamos viendo la pelea de Reaper contra Axel, señores, que Axel ganó 5-1 a Dark Demon. Es un master. Cuidado, presionando por ahí. Buena entrada. Dry. Crash con ese combo. Sumo hit, lo mantiene distante, señores. Sumo smash, cuidado, lo tiene acorralado. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, no! Buena entrada de Reaper con ese overhead, cargando el sumo hit. Tiene que tener mucho cuidado. Sumo hit, manteniendo su distancia. Sumo hit, señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ay! Oh, tremendo antiaéreo ese sumo smash. No dejan de entrarle a Reaper. Tunghoi. Entrenelo muy bien, señores. Axel. Sumo smash. Por abajo. Lo está acorralando a Reaper. Oh, era en tierra contra Sandino, el pavimento. Por favor. ¿Está Sandino por ahí, chicos? Si alguien conoce a Sandino, avísele, por favor, que está listo su slot. Claro, que juegue, que no se demore, Sandino, por favor. Oh. Ojo, que no lo vamos a poder esperar. Eso fue porque ya, bueno. ¡No! Tremendo perfect parry. Y ese command grab bien utilizado de Reaper. Sumo hit. Manteniendo su distancia, cuidado. Ahí, cuidado. ¡No! ¿Cómo le entra Axel? Para asegurar y se lleva el punto número uno, señores. Axel podría hacer todos los puntos si no se ponen moscas, el team Reaper, el team de HDG2. Vamos a ver qué puede ser Reaper en estos momentos.
Ojo, creo que ¿Qué Axel. A pasó? ver, espérenme. ¿Se fue? Reaper se salió, creo. Lo votó, lo votó, lo está votando. Sí, lo votó, lo Sandino, votó. por Y favor, bueno. por favor, si Sandino no juega, si acaba la pelea, no lo vamos a No, ¿qué esperar, tal ¿ah? los? O sea, De frente. mira, ya le estoy avisando por stream, por acá, y Claro. no, No, o no sea, vamos. es una falta de respeto para el rival, ¿no? Claro, pues ahí está, ya, bacán, bacán, chévere, chévere. Muchachos, Ya, hay que. Sandino, por favor, muchas Muchas gracias. gracias, Sandino. Disculpe, pero tenemos que seguir las reglas. Las reglas son las reglas. Un Ahora favor, sí entro. un favor, ¿Cómo va? Andrés, ¿podrías Dime, hermano, dime, compartir hermano. el stream en el chat de The Fighting Game Show? Pucha madre, no tengo el. Con todo gusto. El colmo de que en el chat de Fighting Game Show tengo que avisar de que Fighting Game Show está en vivo. Ah, Mana. mana. Ahí está. Entra con todo. Comienza el manoteo de onda. Sumo Hit lo manda a la esquina. Axel está muy agresivo, señor. No sabe qué hacer. Dry Impact. Ay, buena entrada con onda. Cuidado de esa finta. Esa finta al estilo de Street Fighter V. Está cayendo en todo, Reaper. Fight. ¿Cuánto va a ser el momento, Aldito? Me 1 estoy a conectando. 0, señores. 1 a A 0 en el favor de marcador, pero. Axel. Ganando Y un ojo, round. dato preocupante, tal vez no lo ven en el stream. 6 victorias consecutivas para mi estimado Axel. ¡Wow! Está poderoso, Axel. Está poderoso, Dato Axel. preocupante el dato. Cuidado, Bueno, para señores. mí no, para Reperino, ¿no? Un Riperino. A ver, vamos a ver. Comienzan las acciones, estimado Aldo. ¡Ay, ay, ¡Oh! ay! El Command Grab termina siendo positivo. Ahora sí, es momento de valer el Pirelli al suelo. Se trata de uso en el marcador y la respuesta rápida con la primera por parte de mi estimado DX. Se lo deja en burnout a Riperino. Trata de saltar de alguna u otra forma el Hui, que termina siendo la buena. Ojo con Riperino, que ya tiene frente a calar. Y una patadita necesaria. 1-1 en el marcador de las rondas, estimado. De las Oh rondas, my ay. god, qué tal entrada de Axel. Está siendo muy efectivo lo que está haciendo. Sumo hit, la deja confiable, saltando, manteniendo su distancia, sabiendo que si se queda parado, los Command Grab mortales de Manon son muy poderosos. Sumo hit nuevamente, mantiene su. Oye. ¡Oh! Buena lectura de juego, el overhead. Mantiene su distancia, lo manda a la esquina. ¡Oh! Entrando con el sumo hit, ¿ah? Ay, ay. Sigue la presión, sumo La hit. presión es constante, ¿eh? ¡Ay, no! La encierra contra el pavimento, sumo smash. ¡Cuidado! Buena entrada de Reaper. ¡Ay, no! Nivel 2. Momento del baile, estimado Aldo. No, nivel 2, nivel 2. Bailecito, lo entierra. Toma. Para que respete, señores y señoras, sumo smash. ¡Cuidado! ¡Ay, no! Chao. Ah, chao, señores. Buena entrada con ese Command Grab de Reaper. No se desanimó, siguió peleando hasta el final y se lleva el punto número uno, Andrés. Después de 6 victorias consecutivas, Axel termina siendo derrotado Le quitaron el invicto. por Riperino. Así que, ojo, es un gran paso para mi estimado Riperino. Así que vamos a ver cómo se hace el momento en el marcador, estimado Aldo. 90 segundos y comienzan los no consejos. Cuidado con el sumo head por parte de mi estimado Axel. Nuevamente lo termina cogiendo en perfect. Y ahora sí, un salto de ambos caballeros. Se va con todo, quiere hacer lo suyo. Le termina dando 100 slap. Cuidado, 73 segundos. Y Riperino quiere ganar un poco de terreno. Acortar esa distancia, esa brecha. Cuidado con el sumo smash. Ay, ay, ay. Le termina haciendo un buen parry. Se llama Baldo. El head y a cobrar. 1-0 en el marcador. 1-0, señores. No, un round, señores y señoras. Puede ser el punto Round, pues para. siempre digo round, estimado, por favor, ¿eh? Ya estoy. Ojo, Estoy ¿eh? listo, Deja ya tu estoy vaina, viendo loco. la familia. Deja tu vaina, loco. Pero yo quiero sangre. Sangre estoy buscando. Está buscando sangre, nuestro Porque amigo. yo soy rompeculos ¡Oh! Buena lectura de juego. Comienza el spameo de las manos de onda. Está en modo burnout. Uy, el overhead. Tratando de hacer el sumo hit, ¿eh? Claro. Sumo hit, sumo hit, sumo hit, claro. Sumo smash, loco, rala. Sumo hit. Tiene que saltar para que no lo pueda agarrar, ¿no? ¡No! ¡Ay! Buena lectura de juego. Castigada con Buena, el crítica, muy ¿no? buena. Ojo, el gran talón de Aquiles que tiene Onda para este setup es el siguiente.
si va a ejecutar cualquier cosa es cuerpo a cuerpo, no tiene poderes claro. de poke ni nada de eso. Y Riperino tiene una gran posibilidad, si sabe controlar bien, por ejemplo, como lo hizo hace un momento, podría llevar mucha diferencia. Axel ya está sintiendo esa pegada, se fue con todo en la primera, pero ojo, a la carga, mi estimado Axel, estimado Aldo. Buena carga, señores y señoras. ¡Oh, el perfect parry! ¡Uy, buena! ¡Qué buen burnout! Ahí está la combinación, la bailadita, lo entierra a ondita de Axel. Sigue la presión de Reaper, el overhead. Cuidado, sumo hit. ¡Ah, ah! ¡No! ¡Ay, qué asco! Tiene que entrarle, cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡No! Tratando de ser el sumo hit, pero fue demasiado rápido. Nuestro amigo Reaper se lleva el punto número 2. 2-1. Claro, claro. Cada error de onda es un punto importante para Manon. Le saca bastante ventaja y sobre todo ese, esos grabs que terminan haciendo parece prácticamente un level 1. Así que, la cosa ahora sí ya pinta 50-50. ¡Cuidado! ¡Se va con todo Riperino! 50-50, señores. 50-50. ¡Uy! Perfect parry, claro. ¡Qué bendición! Madre, todo debería claro, ser, anularlo. Simplemente la lectura no tiene que ser importante para Riperino. ¡Qué coqueto! Un rato, métete un poco de droga en la nariz, huevón. ¡Quítate duro en tu cama, huevón! ¡Todo debería escribir, concha de su madre! Excelente. Porque, oye, yo soy el único que habla y Papi Chulo está en Colombia cagándose la risa. ¿Por qué, mano? Papi, deja tu baila, loco. Ese es un payaso, qué cosa fuera. Papi Chulo, señores. Deja tu baila, loco. Deja tu baila. Se dice que se le malogra un Play 5. Madre, todo el día escribe. Se compra otro, dice. Se compra otro. Caramelos son ya, caramelos son ya. Caramelos, métete un poco de droga en la nariz, oh. Que te dure en tu cama, huevón. Todo el día escribe, concha de tu madre. Y se lleva el punto número 3, nuestro amigo Reaper. Oye, hemos visto que Reaper ya se adaptó, ya se metió al cerebro de Axel. Ya sabe cómo claro, castigarlo. Es ¿eh? La lectura. La lectura, sea, buena lectura. Por eso te digo, el error de onda es la oportunidad perfecta para Manon. Tratar de cerrar eso. Y lo estaba sacando poco a poco con JP. Nada más que JP le puso pilas al toque. Y se ganó esa ronda, ese set, ¿no? Pero Riperino poco a poco contra este onda creo que sabe más o menos el setup, ¿no? Por dónde darle, dónde atacar. Se recordó los 200 puntitos, ¿ah? ¿Eh? Ya cuando termine el stream, hacer un bailecito, ¿ah? ¿Eh? Entendido, okay. Entendido. Yo cumplo lo que prometo, muchachos. Se recordó los puntitos, ¿ah? ¿Eh? El bailecito cuando acabe el stream. Y respondiendo a la Ney, nos pregunta, oye, pero una ¿no? pregunta, una pregunta. Con eso, hice un reto del bailecito. Esos puntos de canal... ¿Sirven de algo? ¿Qué cosa? ¿Los puntos ¿Los retos de baile? Ah, los retos, esos retos, pues que uno pone y por puntos... No, pero es que tienes que cumplirlo, pues entonces, pues, que tú pones, voy a bailar calato, tienes que cumplir por ya. Tu oportunidad, pues, hermano, ya. ¿Qué pasa? Lo voy a hacer. Es hermano. ¡Deja tu baila, sí, loco! Ney nos pregunta, ¿les parece normal que el agarre de Manon quite barra? Yo digo que sí. Porque de alguna u otra forma Manon es uno de los personajes que más carencia tiene en este momento. Ojo que... Entonces, de alguna u otra forma tiene que compensarlo, de alguna u otra forma. No, ojo que con tres agarres ya estás muerto ya. Vas a tener que tener claro, cuidado. Es como jugar con Kiev, ¿eh? Y lo mismo tiene Zangief, pero claro. Ojo, por un lado tiene, pero el otro lado sí le quita. ¿Cuál es el lado negativo? Que sin agarres Manon no es nada. Entonces contra un Shotokan no va a poder darle tan buena pelea. Claro, claro. Eso está en desventaja. Entonces es punto en contra para Manon. ¿Entiendes? ¡Oh! Y ahora sí. Cántamela. La bailecito, el pasito tuntum. Y lo encierra contra el pavimento para que respete la esquina. ¡No! ¡Ay, ay, ay! La vieja confiable de Axel. Subo hit. Sigue la presión, recuerdo que están jugando por interno los otros jugadores, muchachos. Sigue presionando con ese spameada de manos. ¡Uy, no! ¡Cuidado! ¡No! No se da por vencido, Axel, ¿eh? 2-3. Excelente. Buena respuesta, sobre todo, muy reactivo. El onda. Y ahora, no sé, pero presiento que va a haber algo de respeto en esta rondita, estimado Al. Sí. Ahora sí, se está adaptando poco a poco. Ese Sumo Smash es demasiado rápido. Más rápido que la 5, ¿ah? ¿Eh? No avisa. Wow.
Lo hicieron demasiado rápido. Yo creo que van a energizar algunas cositas, ¿sabes? Tampoco, ¡ay! Tremendo perfect parry. Buena enterrada. Hala bien. Lo manda a la esquina. Overhead. Overhead. Dark Rush. No, puta, esa huevada, weón. Confuso para mí, confuso para Axel y confuso para el público. Ronda número 2, Saldito. Ojo, le termina haciendo el grab. Interesante por parte de Axel, se quiere ir con todo, termina fallando el smash. Lo tenemos a 91 segundos tratando de castigar una y otra vez, acercándose bastante Riperino para tan solo en un grab compensar de alguna u otra forma lo que ha venido avanzando Axel hasta los 80 segundos. Cuidado con la patadita, ahora si quiere hacer el zoom smash, esto no tiene buena pinta porque le termina bloqueando el 100 slap. Cuidado, podría ser este interesante nuevo. El salto neutral. Ahora sí, es momento de acercarse al Dito. Ojo, que Riperino se va con todo, pero la respuesta para ¡ay, no! Dito, se le viene la noche, Aldo. ¿Nivel 3? No, nivel 2, nivel 2. Nivel 2, nivel 2. Ay, ay, ay. Bailecito y lo entierro, señores, en esquina. ¡Oh, sube smash! La vieja confiable de Axel para salir de la prisión. ¡Ay, esa vaina, señores, me vuelve loco! ¡No! ¡1-1! Se emocionó, señores. Esto puede ser un 3-3. Ahora, si bien es cierto, Riperino tiene mucha ventaja, tiene que controlar esa psiquis. Poco a poco, Axel está ganando el terreno mental. Y mira, ¡no! Está poco. ¡Uy, buena respuesta! ¡Ay! ¿Sabes qué termina esto? Podría ser el level 3, ¿no? Sí, que esté en level 1 siquiera. Vamos a ver cómo puede ser la combinación a los 83 segundos en el marcador. Ya está en burnout. Mister Modi y Axel, el perfect parry por parte de Riperino. La que te gusta. ¡Pa! ¡Toma! Al cerebro, termina los 75 segundos. Buena la intención del Drive Impact. Finalmente, 100 left. Y es momento de cobrar, estimado Aldo. ¡Oh! Parece que se la lleva Axel Tujuy. Cuidado, está al borde. ¡Está al borde, señores! ¡No! Buena reacción por parte de Axel. Excelente reacción de Axel, de verdad. Pudo hacer cualquier cosa, pero le salió la agarradita. No le sirvió de mucho hacer el... O sea, el perfect, el parry. Pensaba que iba a ser el sumo hit. Y Axel fue astuto de hacer el drag rush para hacerle tremendo command grind, enterrarle y llevarse el punto número 3. Esto es 3-3, Andrés. Tonghai. Chicos, por si acaso, estimado Marcel, estimada gente de los grupos involucrados el día de hoy, si van, por favor, vayan avisando a su capitán los resultados para que él nos pueda comunicar. O si no, en todo caso, dejen sus resultados en el chat del juego. Claro, claro. Dejen ahí. Ahorita estamos viendo la pelea de Reaper contra Axel en stream. Y en off stream está Daredemon contra Muzeta, Slade Solen contra Sandino y Verdugo contra... A ver, no, Verdugo bien. Verdugo contra Axel. Diré contra Verdugo contra Marcel en off stream. Reaper contra Axel estamos viendo ahorita. Daredemon contra Mozeta en off stream. Y Slayden Tole contra Sandino en off stream. Vayan diciendo sus resultados, por favor. Puede ser en el chat del stream, en el chat de grupo. Ya saben, muchachos. Sí. Por favor, ponerlo. Estamos en los tres canales. Tres canales, tres. Tres por uno, señores y señoras. Tratando de meter el overhead. Subo hit. Ahí está. Cuidado, el parry. ¡Ah! El Dragon Impact. Bueno, termina haciendo la reacción por parte de mi estimado DJ Axel. Puede dejar 1-1 la situación. Y termina haciendo el ex en Sumo Head. 1-1 la cita Sound, estimado Aldito. Se viene la volteadera, señores. Está parejo. Está 50-50. Tratando de tener el overhead. Sumo Smash. Entra con ese Dragon Rush y ese Command Grab. Eso sí fue no. Sí. Eso sí, ahora sí te voy a decir que lo de round pasado no fue coincidencia. Con esto me ha confirmado de que sí lo tiene al tiro. Con el ex en 100 slap, terminando en el consejo 76 segundos en el marcador. Y Riperino no tiene todas las de perder. Se va con todo. Lo termina siendo level 3, pero falla. Ahora es momento de la volteadita. Cuidadito con Manon. Ojo que está en burnout 69 segundos. Lo deja tan solo. Una ñisca y el 100 y finalmente se lleva el sumo head, le da la el punto número 4, le está dando la vuelta al marcador nuestro amigo Axel y este es un 4-3 en el marcador.
la respuesta a los 96 segundos y el tiempo sigue contando. Llegó el momento. Dice nuestro amigo Verdugo Slayden. 5, Santino 0, no puede ser. Verduguiño. 5-0. Alagut. Alagut. Informa. Señores y señoras, recuerden que estamos aquí en The Fighting Game Show. Ay, ay, ay. Se cansó, cuidado el onda, se termina cansando de alguna u otra forma a los 75 segundos en el marcador. Se trata de hacer la fata de ida y vuelta, termina haciendo esto. Y a ver, pajaritos en el aire, Aldito. Verdugo 5, Marcel 0, dice, wow. Oh my god, ¿no? Tardemo contra Monseta siguen jugando al parecer por interno, señores. Recuerden que esto puede acabar rápido o puede ser largo, muchachos. Mantener su distancia, trato con el sumo hit. Cuidado. Ay, no. Ay, no. Buena entrada. Tratando de agarrarlo. Sumo hit. Nuevamente el sumo hit. Mantener su distancia, cuidado. ¡Uy! Tremendo drag rush. Ay, ay, ay. El manotazo, señores. ¡No! ¡No! Ya la conocía. ¡Ay! Nivel 3. No, nivel 2. Level 3. Ese es el level 3. No, level 2. Y plum. Le termina bastante ojo con el tiempo. Qué asco. Vamos a ver. ¡No! Y ese es el punto, punto número 4. 4-4, amiguito. Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal poder? Parecía que Onda se la llevaba un 5-0, loco. Sí. Pero mira cómo termina finalmente. Y felicitaciones sobre todo para Riperino, porque vemos la progresión de menos a más. Y le está dando bastante pelea al Onda, estimado Aldo. Buena presión de nuestro amigo Doyuken Axel. Esto no se acaba, porque se acaba, señores. Está de modo burnout. El overhead, lo está fastidiando mucho. Lo pokea, nuevamente el overhead. No, no se sabe si meter el sumo hit, el sumo smash. Ay, 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 ¿qué es esto? Infinita, infinita, señores. ¡Ay, no! ¿Qué pasa con Axel? ¿Qué pasa, señores? ¡No! Dry Impact. Y esto fue demasiado rápido. ¿Qué tal infinita que se metió? Mano, no sabía qué hacer, Axel. Match point para su estimado Riperino. Se va con todo. 96 segundos. Quiere ganarla. La respuesta rápida por parte con el 100 Slap de Axel. 1, 2. Y quiere hacer el Dive Rush. Trata de hacer un parry, pero nuevamente cae en interacción. Ojo con Axel, porque tiene la vida casi llena. Cuidado, una de esas pataditas gana terreno Riperino, que sigue cayendo. Vamos a ver esa patadita traicionera del Sumo Head. El Sumo Smash no tiene buena pinta. Cuidado, los quiere agarrar de alguna u otra forma. Termina fallando. ¡No! Momento de cobrar, estimado. Y se ay, ay, ay. Se acaba o no se acaba. Se murió, acaba se murió. O no se acaba. Y hasta aquí nomás. ¡Ay, no! Riperino, 5-4 victoria. Qué bien que estaba jugando Axel. Siempre al último. Ayer también le pasó lo mismo a nuestro amigo Ungro, que estaba jugando muy bien. Dice, y siempre. Mi abuela dice algo importante, Aldito. Perdóname que te corté. Hay unas de cal y otras de arena. Nada más te diré. Unas de cal y otras de arena. El día de hoy, ojo, Riperino, notable lo que termina haciendo. De menos a más y se gana la serie. Interesantísimo, de verdad. Hasta listo, señores. Y ojo, gente. Voy con la ronda número 3. Atentos al chat. Daredemon contra Mauseta. ¿Cómo quedaron, muchachos? A ver. Digan los resultados. A ver. ¿Cómo quedó Daredemon contra Mauseta? A ver. Gol, dice. Gol, papi chulo, dice. Ay, ¿cómo quedó Daredemon contra Mauseta? A ver. Estoy viendo. A ver. Para poner los resultados, recuerden que estamos. Verdú contra Marcel 5-0. ¿Ya? Y Shield contra Sandino 5-0. Daredemon 1, Mauseta 5. Solo me falta de. Daredemon 1, Mauseta 5. ¿Ya? Así es. A ver, pucha, Daredemon. ¿Qué está pasando con Daredemon? Daredemon, no sé, que en la 5 daba no miedo. Es noche, no, no es su noche. Listo. Ojo, no da risa. Sabe jugar bastante. Claro. Pero no sé qué está pasando, la verdad. Ya, listo, muchachos. Y comenzamos con la ronda 3, muchachos. Ya saben, la ronda 3. Verdugo contra Mauseta en off-stream. Reaper contra Santino en off-stream. Daredemon contra Marcel Mazopa en stream. Y Slayden Solen contra Axel en off stream, muchachos. Comencemos. Ahí está. Está la tablita. Guíense de la tablita, muchachos. A ver. Marcel Marzopa contra Daredemon en stream, por favor. Marcel Marzopa con Daredemon en stream, por favor. Ahí está.
Bétolo. Listo, vamos a poner acá. A ver. Sandino, nuevamente Sandino, por favor. Dardemon, ahí está. Contra Marcel, Marsopa. Listo, señores. Ya estoy listo, ya estoy lleno, ya comí ya. Pero yo quiero sangre. Oye, ese papechulo viene para matarse de la risa, ¿no? Sí, ¿no? Este loco, te... Deja tu vaina, loco. Deja tu vaina, loco, señores. Deja tu vaina, oye, señores. ¿Alguien tiene el teléfono de Sandino? Por favor, Riperino lo está esperando. Obviamente. Avisos parroquiales. Al señor Sandino, ingresar a la sala 2. Riperino lo está esperando. Entra, PSOE. Porque yo soy rompeculo, soy mariconada. Oye, Marcel Marzopa ya es diamante, no. Madre, todo el oh my god, god. No. Gracias, Sandino, gracias. Madre, todo el uy, qué interesante lo de Riperino contra Sandino. Yo lo de Marzopa. No. Todos están spameando, weón. La voz del dente, escucha su madre. Pero bueno, señores, vamos con la pelea de nuestro amigo Marcel Marzopa. Lo tiene en esquina, buena jugada. Lo entierra por arriba con el Taxu y el Critical para asegurar a nuestro amigo Dark Demon. Está en el mismo nivel. Diamante 1, señores. Lo entierra contra el pavimento. Y esto es Rao para Marcel Marsupial. Cuidado con la barrida. Marsupial, ojo con el Marsupial, porque se está yendo de todo con la todo. Lo veo a Daredevil un poquito como, no sé, un poco duro. No veo a ese Ryu rápido que era en la 5. No sé qué está pasando. Ese Akuma, ¿no? Que no te dejaba ni un solo centímetro. Ha habido claro un cambio importante, pero ojo, la contrarrespuesta y tapándome los hijos de alguna u otra forma. Mi estimado Dardemo se va con todo, 70 segundos en el marcador. Ojo con el codazo por parte de Kimberly. Termina haciéndolo muy bien. Cuidado con el Drive Rush y la contrarrespuesta y reversa por parte de mi estimado Marcel Marsopa. 60 segundos y hay mucho que contar, Aldito. Oh my god, comienza el soneo de Dardemo. No, tremendo Drive Impact. Buena enterrada en la esquina y el Critical. Al fin. Y lo encierra contra el pavimento, señores. ¡No! Se la devuelve Dardemon. Toma para que respetes. Y el Shoryuken para asegurar Dardemon. La ascensión de mi estimado Daridemon. Importante, ¿eh? Casi le termina costando ese pequeño error. Marcel Marsopa, bueno, tenía el damage. El damage, pero no termina siendo bueno. ¡Ojo! A los 87 segundos. Vamos y comenzamos con el Chipugia. Por parte de mi estimado Marcel Marsopa, quiere tomar los pasos perdidos en 30 segundos. Ahora sí, comienza el reversal. No tiene buena pinta esto. Cuidado con el POC. Y finalmente arrinconado de alguna u otra forma, mi estimado Daredemon. 1-1 en el marcador todavía. Vamos, y hay mucho que contar, Aldito. Sigue entrando. Lo está buscando a Daredemon, pero sale con ese agarre. Mantiene su distancia. Cuidado. Cuidado, señores, con esa barrida. Le entra con todo. ¡Oh, no! Dry Impact no llega a ejecutar. Se salvó Dardemon. La presión, el agarre, lo va a enterrar. Y el overhead. No ay, lo vio ay, venir, ¿ah? ¿Eh? Y si ve el primer punto, claro, Marcel Marsopa, Marsupial. Respondiéndole a mi estimado Oni, porque esto no es Street Fighter, claro, por supuesto. No. ¿No? Y si te has dado cuenta, ¿no? Hay jugadores que se han adaptado muy bien y otros no. No es lo mismo. Sí. De verdad, les está costando bastante adaptarse. No es Street Fighter 5, dímelo a mí, señores, sí, dímelo a mí. O sea, oh, pero ojo, ojo que yo comencé jugando con... Por ejemplo, Aldo. Aldo que no se adaptó ni al 5, ni al 6, ni al 3, ni al 2. Ay, pero yo comencé... Ay, recién cuando salió Balrog, ahí me adapté, weón. ¿Qué pasa, weón? A me tener respeto. Ay, pero yo comencé jugando siempre con Ryu, ¿eh? En todos los juegos, ¿sabes? Cuando recién sale, ¿no? Ya después me cambié, pues, ¿no? No sé si te pasa a ti, ¿no? Dry Impact. Se enojó Dardemon. Quiere ir a ver su Alfonso al sitio. Quiere ganar rápido. Quiere ganar rápido de Dardemon. Y vamos con las acciones del segundo round. Ojo con Dardemon, que ya tiene una cierta ventaja. Esa patadita que me tiene podrido, la verdad, por parte de los Ryus. Cuidadito. Va a tratar de hacer el bokeo. No tiene buena pinta esto para mi estimado Marcel Marsopa. La respuesta muy rápida. El Shoryuken rapidito. Un par de Hadouken para poder descontar y hacer un poco más de espacio. Kimberly termina teniendo falla hacia la izquierda. Y trato de fallar. Ahora momento de brillar para mi estimado Marcel Marsopa.
Lo entierra contra el pavimento. Tremenda jugada. Y trata con el Drive Rush. Lo tiene en esquina. Uy, ¿qué está pasando? Le cantaron pajaritos en el aire a nuestro amigo Dark Demon. Tremendo taxo en la esquina. Y para finalizar la crítica. Ay, ¡no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡Dropea el Critical! ¡Ay, qué mala suerte la de Dark Demon! ¡Le apagaron el MP3! La de Marcel Marsopa, weón. No confirmó. Se le acabó la batería al MP3. Sí, huevón. Se le acabó la batería al MP3, hermano. Oh, my God. Y este cuidado, es el punto. Y este es el empate. Este es el empate. Cuidado con el clutch. Adelante, estimado Aldo. ¡Cuidado! ¡No! Esto fue demasiado rápido, se señores. Demasiado rápido. Demasiado rápido. Cargando el Thunder Halo que comienza el soneo de Daredemon, señores, siendo el Team HDG2. Ah, Wen Shoryu que lo quiere mandar en la esquina. Cuidado con eso. ¡Oh! Y ese golpe por abajo. ¡Ah! Y esto fue perfecto de Dark Demon. Estamos hablando, ojo, para el chat. Hablamos de las personas normales, ¿no? Papichulo es otra clase, ¿no? Ya es que él dice que es Kakaroto, que soy un Super Saiyajin 4, no sé qué cosa. No, pues para nosotros los mortales es distinto, Papichulo, ya tú sabes. A tu vaina, loco. Dice que ponerle ya es Warlord en Street Fighter 5, ya que nadie está jugando, ¿ah? ¿Eh? Dice Joel, dice Marsopa. Nadie está jugando, dice. Dice Joel, dice Marsopa está inventando combos que de Kimberly, que ya que no caerá nunca. Puede ser, ¿ah? Puede ser la emoción, ¿ah? Sí, puede ser tal vez o la emoción o los nervios. Cualquiera de los dos son válidos. Comenzó ganando. Nuevo round. 2-1 el marcador. Remontándome, se llamó Daredemon. Remontándonos, señores, amigos. Daredemon, señores, está reivindicado bajo el poder. Quiere ir a ver al fondo. Ahí sitio Daredemon, señores. Quiere ganar rápido. Entra por arriba. Mantiene su distancia. Tremendo Dark Rush. Gasta poco a poco su barra. De nuestro amigo Marcel Marzón, Omar Social. Lo tiene que botar en la esquina. Señor, su poder de Daredemon. Por abajo con tremenda patada. Lo pokea. Sigue la presión. Dry Rush de Daredemon. Lo manda con la patada de burro en la esquina. Carga el Thunder Hadoken. Arriba, señores. En la esquina. Cuidado con ese Drag Impact. Drag Impact si viene. No, buena. Qué buena lectura de juego. O será suerte de nuestro amigo Marcel Marzopa. Sigue la presión por arriba. El overhead. No deja entrar. Golpe neutral. Drag Impact se la devuelve. No. Buena lectura de juego de Daredemon. Como decía Nemo. Ahí está cargando el Hadoken. Thunder comienza a soñarlo, señores y señoras. Está más duro que italiano un sábado. Cuidado. Se viene la volteadera, Andrés. Se viene la volteadera. Cuidado. Pajarito se le viene para parte del decimado. Y es momento de cobrar para la Kimberly. Le da la vuelta al marcador, señores. Tremendo combat que se metió nuestro amigo Marcel Marsopa. Oh, buena la intención de Daredemon, pero esa patadita, ese dry kick no tuvo buena pinta. Tuvo que hacer un poquito más fuerte para tal vez alejarlo bastante a Marcel. Y otro hubiera sido la historia, Aldo. Así es, muchachos. Otro hubiera sido la historia, señores y señoras. Mantiene su distancia. No puede ser. Lo manda a la esquina con ese dry impact. El Taxi Next mantiene su distancia. Cuidado, porque no la Daredemon. Se quedó pensando, señores, si tiene que jugar Warzone, subir al nivel 100. El agarre de nuestro amigo Marcel Marzopa lo pokea. Lo overhead. El dry impact para salir de la presión de Marcel Marzopa. Más social. Se aleja. Este modo burnout. Flota Aizano. Gracias por seguirme, muchachos. Bienvenidos a The Fighting Guy Show. Por abajo y el pokeo. Se lleva el punto número 2. Esto es un 2 contundente, amiguito Andrés. Y algo importante se acaba de dar cuenta Marcel, de que Daredemon sufre bastante las esquinas, ¿eh? Y no me sorprendería de que Marcel siga pusheando hasta que finalmente Daredemon afloje. Me incluyo. Este es contundente, muchachos. Cuidado. Cuidado con la barrera. Recuerden que estamos en la ronda número 3, muchachos. Estamos en la ronda número 3. Ahí está la patada. Recuerden que el día de mañana no me sale gancho con el Team PHD, muchachos. ¿Ah? El agarre, cuidado. ¡No! Ahora bien, comienza el soneo. Cuidado. Cuidado. Cuidado, se puede venir, ¿ah? La acción por parte de Marcel Marzopa. 65 segundos, se le marca. ¡Ay, no! ¡Ay, se asegura!
que es Bukiaku más el chorreo que terminan haciendo estragos en mi estimado Marcel Manzopa. 1-0 en el marcador. 1-0 en el marcador a favor de nuestro amigo Dark Demo. Tremendo taxi en X para asegurar el pokeo de Dark Demo por abajo. Se asegura con el Critic, señores y señoras. Comienza, señor. Recuerde que Dark Demo está esperando que venga Akuma, señores, para ser un dios, para ser un master, dice. Resultado, resultado, estimado Baldo. Resultado. 5-0 termina ganando Slade Axel. 5-0 es Slade Axel. Ya, mata. 5-0. Informo, gracias Slade, gracias. Gracias. Wow, ¿qué tal poder Slade? ¿Pero qué es este poder? ¿Qué es este poder, mano? Deja tu vaina, cuidado, loco. Eso por parte de Dark Demo mientras nosotros estamos hablando de sus pieces. Cuidado que se mete otra bipa. ¡Ay, ay, ay! El Shinchu Gaduken termina haciendo su trabajo. 65 segundos. Todavía hay mucho pan que rebanar. Cuidado. Cachayo, lo que podría ser esto importante para mi estimado Dark Demo. Le termina haciendo el grab. No tiene buena pinta esto para Marcel Marsopa. 1, 2, 3 pataditas y a cobrar, estimado. Punto para mi estimado Dark Demo. Y se lleva el punto número 3, señores. Dark Demo se cansó. Quiere ir a ver al fondo al sitio. Y quiere ganar esta pelea contra Marcel Marsopa. Pero Marcel Marsopa está dando que hablar, señores. Está dando espectáculo. Está dando a entender que no. No, estás hablando con nuestro amigo Marcel Marsopa. Yo estoy acá, dice Marcel Marsopa. Dando cátedra, jugando con Kimberly, muchachos. Entra por abajo. El Choryu que mantener en la esquina. Lo tiene que botar con ese dry counter. No confirma nuevamente el punch counter. Se queda en modo burnout. Pero así lo está atacando nuestro amigo Dark Demo. Lo tiene en la esquina. Cuidado. Cuidado, señores. Ay, ay, ay. Entrando con el taxi en esquina, dry impact, lo deja más variado que italiano en un sábado. Taxi, ahí sí viene. Claro, se hace. No, el agarre ahora, de Dark Demo. Marcel tiene algo muy importante. Dark Salta Demo. Mucho, sí. Pero Dark Demo ya está comenzando a leer. No puede abusar de esos saltos, Aldo, ¿ah? Porque así Marcel Marsopa tiene muy buenos recursos, sobre todo ese slide que tiene Kimberly. Podría ser buenísimo, casi comparado con el Pou de Ryu. Claro, claro. Uy, eso, claro. Esa que te dije. Ay, ay, ay. Tremendo DP. Comienza a soñarlo. Dark Demon. Podría llevarse el punto número 4. Uy, entrando por abajo ya se dio cuenta. Dark Demon, señores. Por eso lo pokea. Entra con ese golpe. Y lo. ¡Ah! ¡Ah! ¡K-Go, señores y señoras! Y este es el punto número 4, amiguito Andrés. Me hizo mucho acordar al Kamehameha que metió a mi estimado Papichulo y termina perdiendo así. Pero déjate vaina, loco. Poco a poco Dark Demon ganando bastante terreno hasta el momento. Cuidadito. Respuesta a los 93 segundos. Casi nada. Iniciamos al plexo solar. Shoryuken. Terminación del positivo. Cuidado con Marcel Marsopa. Nuevamente el salto. Ahora sí el codazo. 1, 2, 3. ¿Cómo trata de hacer de alguna u otra forma el slide, mi estimado Marcel? No tiene buena pinta esto, el pokeo por parte de Dark Demon. Cuidadito. Hay cierto respeto y cierta distancia. Pero finalmente el command grab por parte de Dark Demon, estimado Aldo. ¡No! Se la devuelve el dry impact. Toma, para que respete. Buena entrada de Dark Demo. Y lo confirma con el Shoryuken de ese dry rush. Tremendo combo que se metió. Y esto es Mash Boy Andrés. En el amor y la guerra todo vale. Se queda recontra seco, sin ninguna barra. Pero finalmente se lleva el round. Es importante lo que termina haciendo mi estimado Dark Demo. La venganza. Cuidado, que en estos momentos se está poniendo el polo de Akuma. Vamos a ver cómo termina esto. Ojo, cuando salga Akuma, ya me quiero imaginar a Dark Demon va a saltar en un pie de felicidad ese mago. Sí, ¿no? Pero el otro año tiene que esperar, ¿ah? Mientras tanto, que vaya aguantando con ese río nomás. Sí, que aguanta, muchacho, así como yo. Mirando hasta al fondo del sitio. ¡No! Lo manda a la esquina. Buena presión, el pokeo de nuestro amigo Marcel Marsop. Claro, ya se la conoce. Sabe que va a dashear y le va a tener el overhead. ¡No! ¿Qué pasó? No, poco más en la esquina. Nuevamente, claro. Ahora sí, se viene. Critical. Claro. ¡Préndeme el MP3, Aldo! Listo, esta vez le cayó, señores. Calculó bien. Marcel Marsopa Marsupial. Es el level 3, ¿ah? Level 3. Ese es Critical, ¿ah? ¡Ay! Buena. Recuperación importante por parte de Marcel. 1-1 hasta el momento, Aldo. Vamos. Gastó con todo. Mucho su barra Dark Demon, señores. Tratando de entrarle con ese dash. Pero Dark Demon está muy atento con esa barrida que tiene Kimberly.
del información foqueo. Aldito, dime, gracias dime. Desorden. Reaper 5. Reaper 5, Sandino 1. Gracias, gracias, gracias. Buena, buena. Sí, bacán, cuando la gente pone sus... Listo, señores. Verdugo contra Monseta, ¿cómo quedó? Ah, no. Siguen jugando, ¿no? Creo que siguen jugando, creo, ¿no? Sigue la presión, señores y señoras. Cuidado, podría ser la pelea para nuestro amigo Daredemon. Golpe neutral, golpe abajo. Daredemon. Ay, cuidado. Ay, no, lo manda a la esquina. Ay. ¿Y lo mata? Sí, lo mató. Le apagó el iPod, hermano. Le apagó el iPod. Más nada. Y se lleva ese el punto. Ese numerito de los player points de Daredemon, ¿eh? Sí. 19.999, ¿no? Ah, su madre. Cano de 1999. Sí, cuidadito, ¿eh? Número apocalíptico, dicen algunos, ¿ah? ¿Eh? Es 666, pero este como se pasa bestia. Listo, señores, cuidado. Quedó 5 a 2. 5 a 2, ¿no? 5-2. Sí, 5-2. Tal cual, 5 a 2. Falta un resultado, todavía estaba jugando Monseta contra Verdugo. Sí, 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 y esto está 8, señores, está muy poderoso. Voy a poner, ojo, participantes atentos, va la ronda número 4, atentos al chat, vamos con todo. Vamos a ver, por mientras la pelea, señores, estamos en la ronda número 3 y vamos por la pelea. A ver, vamos a observarlas por mientras, muchachos, para que no se aburran. A ver. Puta, jugar Jeep, esta pelea debe estar muy buena si es acero de string, ¿ah? ¿Eh? ¿No? Pero señores, este es el orden, muchachos, todos salen en stream, ya saben. Y la última pelea será Slain Solen contra Mauseta, señores, en stream, ¿eh? Pero todavía... ¿Cuándo no tú, panadero? ¿Cuándo volverás, panadero? Dice que estás jugando con cuenta oculta, ¿no? A ver, vamos a esperar a que acabe esta pelea. ¡No! No puede ser, señores. Tiene que tener cuidado. Ahí está. Cuidado. No sabemos cómo va el resultado, pero vemos que Monseta va dos peleas consecutivas ganando. Lo manda a la esquina, señores y señoras. Recuerden que estamos en la tercera ronda. ¡Ah! Comienza el soneo. Estamos en la ronda 3. Ya finalizó la pelea que iba a salir en el stream. Pero hasta que acabe, señores y señoras, comienza soñando. Mauseta está en modo burnout. Qué difícil, señores. ¡Oh! Buena lectura de juego y castigando muy bien Mauseta. Y no sé cómo va. No sé cómo va el resultado. Ahí está. A ver. ¿Cómo va el resultado? ¿No? Vamos a ver todavía. ¿Cómo termina la...? Ahí está. No sé qué te estás peinando, Aldito, pero... Vale la intención. Sí, creo que ya acabó, ya acabó. Vamos a ver. Ah, no, todavía falta, Andrés. Todavía falta. Tres falta, al hilo, ¿ah? Sí. Buena lectura de juego. Recuerdo que Mauseta para jugando con los Gozadeira, con Willy Falcon, ¿ah? ¿Eh? Dry Impact, El Critical para asegurar de Mauseta. Y con ese Flash Kit, toma. A la miércoles. Love Hit Combo, amigo Andrés. ¿Qué tal poder, ah? De menos a más, Mausetas. Solid Boo. Comienza. Sigue la presión. ¡No! Lo manda a la esquina, lo entierra. Toma, para que respetes. Ahí está. El antihéroe, el cambio de lado. Lo manda a volar, señores. Ahí está. Esto puede ser el 4. Yo creo que sería todo, no creo, ¿ah? ¿Eh? A la miércoles. Tratando de alejarse. Nuestro amigo Verdugo. Jugando con GP. Le puede dar la volteadera. Recuerda que esta pelea es de la tercera ronda. Ya la pelea que va a salir en stream ya acabó. Pero estamos viendo esta pelea para finalizar la ronda 3. A ver, ¿cómo quedará? Buena lectura de juego de nuestro amigo Verdugo. Final round. Ay, no. Ahí está. Tremendo friend trap con ese dry rush. Sonic Boom.
Lo tiene en esquina, no lo voy a dejar salir. Déjame los pelos, muchacho. No, buen antiaéreo. Tratando de que no se... No, dry impact. Ay, no. No. Ay, lo finaliza con el critical. ¿Lo matará? ¿Lo matará? SummerSlam. Y se lleva la pelea nuestro amigo Mouseta. ¿Será el 5? ¿El punto número 5, Andrés? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo todavía no entro porque sabes que... Claro, claro. De que todos los chicos respeten las posiciones, así que... Sí, creo sí. Que sí. Ganó. No, Dardemo, tienes que jugar, ¿ah? Todavía falta la ronda número 4. Y ahí acaba, muchachos. ¿Ganó Mouseta? Sí. Dice, hola, Aldo, Víctor. ¿Qué tal, Cactus? ¿Qué tal, cómo estás? Aquí estamos pasando la pelea que iba a ser lo que iba a ser Hugo, porque Hugo le tocaba hoy día transmitir, pero no pudo. Mientras tanto, yo lo estoy reemplazando. Y ganó nuestro amigo Mouseta. ¿Cinco cuánto, sabes? No, todavía no tengo información de primera mano, Aldito. Pero ya lo invité a Daredemon, ya entró. Ya. A ver, el punto. Ojo, info, Verdugo 4, Mouseta 5. Ah, eso estaba parejísimo, ¿eh? Por eso ha durado tanto, Aldito. Sí. Muy buena pelea. Y ahora, muchachos. Mouseta, no te vayas. No te vayas, Mouseta, todavía. Y ahora, muchachos, vamos por la cuarta y última ronda, muchachos. ¿Qué? Esta será Verdugo contra Axel en off-string. Verdugo contra Axel en off-string. Ripperino contra Marcel Mazzoppa en off-string. Daredemon contra Sandino en off-string. Y Slane Fallen contra Mouseta en string. Vamos con esa pelea, muchachos. ¿Ya están? Vamos a poner acá los nombres. Las posiciones son correctas. A ver, ok. Verdugo izquierda, Ripperino. Así está bacán. Mira claro, qué bonito. Claro, pues. Así respetando posiciones, informando, listo, loco. Claro, ha sido partidas largas, 4 a 5. Ha terminado. Pero sangre, estoy hay buscando. Orden el día de hoy. Así que no hay jalón de orejas para los muchachos. Yo soy rompeculos y maricón. Este es mi rematch, ¿eh? Este va a ser bueno. Este va a ser bueno, amiguito Andrés. Mi rematch. A ver. ¡Ay, ay, ay! El de Soule contra Mouseta. ¡Qué bendición! Todo el día escribe, huevón. ¡No trabajas! ¡Qué si bendición! ¡Con qué tu madre! ¡Todo el día escribe! ¡Jugadores listos, estimados! ¡No trabajas! ¡Todo el día escribe! ¡Con qué tu madre! ¡Marí, huevón! ¡Que te dure ahí en tu cama, huevón! ¡Todo el día escribe! ¡Con qué tu madre! ¡Todo el día! ¡Me engañado, huevón! Estoy listo. Sí, creo que sí. Creo que es importante. Slay Soule. 15 victorias consecutivas. Pero Mouseta le acaba de dar el primer round. 15 victorias consecutivas, señor. 15 victorias consecutivas. No conoció la derrota hasta ahora. Madre, todo el día escribo, huevón. Oye, ¿y ese punto de canal, Andrés, me dan algo a mí? ¿Gano algo con eso? ¿Con esos audios? Eso sí nomás, por diversión. Aló. Bueno, señores, se fue Andrés. Este es el último. Sí vale. Sí vale, solamente es para la gente. Ah, para la gente. Es para parte de la diversión del canal. Claro. Pues. Suscríbanse, muchachos. Apoyen. Suscríbanse para más audio, ¿verdad? Si se suscriben va a haber más audios, ¿ah? Tengo varios, suscríbanse. Ya estoy listo, ya estoy lleno, ya comí, ya. Pero yo quiero sangre. Sangre estoy buscando. Tengo 3 de italiano, ¿ah? Tengo 2 más de al dente y tengo uno de otra de la comunidad, señores. Más, tengo varios. Ojo, mientras va 1-1 en el marcador, quiere llevarse Stay Solden. La victoria número 16 al hilo. Cuidadito, ni en el Battle Hop ves eso. Vamos a ver en qué termina. Ojo con Solden que está en el burnout. Se va con todo. Mouseta le trata de hacer dar y no consejos. Le baja bastante con ese grab. Nuevamente lo quiere llevar a la esquina. Cuidadito. ¿Podría ser este el final para mi estimado Mouseta? Vamos a verlo a continuación. Estimado Aldo, se va con todo. Entrando con todo nuestro amigo Solen, señores.
Somersault, da la visa. Somersault. ¡Oh! La patadita, 16 victorias consecutivas, mi estimado Somersault. Y esto es el punto número uno, señores. Parece que a algunas personas les dificulta jugar el Mirror Match. Identifico, señor. No, sí. Muy difícil. Es difícil, ¿no? Porque ¿sí? tú tienes un estilo de juego y claro, pues. El otro jugador de Mirror tiene otro estilo. Claro, claro. Es un poquito más difícil poderle entrar. ¡No! Sobre todo, Coentrito. Buena por parte de Stay Solid, le termina dando unos consejos con ese Perfect Parry. Hace un pequeño combo, pero eso no tiene buen puerto. Bloqueando bastante. Nueva oportunidad del Somersault. Parte de mi semana de Stay Solid va a tratar de hacerlo a buena. Y el Drive Impact. Nuevamente, el Perfect Parry la conoce bien, mi estimado Solden, estimado Aldito. Entrando con todos, señores, manteniendo su distancia, nuestro amigo Slayer Solden. Uy, comienza el soneo intenso, señor, el tortugueo, el parry. Ahí está, entrando con todo, nuestro amigo Mausetas. Le quiere quitar el invicto, a Slayer Solden. Tremendo flash kick, se va con todo. ¡Ey! Ahí está, el Suplex City, comienza a soñarlo. Caminando Mauseta como en su casa. Buen antiaéreo con esa patadita. Perfecto. Cuidado, señores. Quieren seguir teniendo el invicto. Nuestro amigo Slayton Solen. Y con esa patada abajo, amiguito Andrés. ¿Qué tal paciencia? Pero lo que no tiene paciencia es Mauseta. Yo sí, creo que va a ser lo mismo. En realidad, para decir Guile tiene que ser muy paciente. Sí. Esperar el error del otro para poder hacer algo. Ojo que la defensa, y vuelvo a repetir, una defensa de Guile se basa en tres cosas: en el Somersault y en los Flash Kick. Así que, digo, en los Sonic Boom. Después de eso, si te la acerca bastante, los combos de Guile no son tan sólidos que digamos, ¿no? Pero claro, en este Mirror Match, la brecha se acorta bastante. Claro, claro. Y, señores, esto puede ser error para Mausetas. Está en modo burnout nuestro amigo Slaying Solen. Por ahí, ¿qué tal el invicto con esta pelea, señores y señoras? Estamos aquí en The Fight Game Show. Sí, de alguna u otra forma, maldito. Sí. Recuerden a todos, estamos en el Fighting Game Show. El día de mañana creo que ya mi estimado Ulgrot estará transmitiendo sus acciones. Algunos la voz que enamora. La voz que enamora, señores. Ay, ay, ay. Temas administrativos. ¡Oh! No, le va a quitar el invicto. No se lo canto a mi patria. Le va a quitar el invicto, señores. Le quitó el invicto de... Ahora sí te lo digo. 15 peleas ganadas. De mi estimado Mouseta. Y esto es... dándole chalacazo a lo Cristiano Ronaldo. Esto es el 1-1. 1-1, señores. Golazo. Entre nosotros está jugando por interno. A ver... Comienza el soneo, Sonic. A ver, ¿quién tiene más paciencia de acá, señores? Pero se va con todo, Mauseta. Te entierra con ese suplex. El soneo, tratando de hacer el antiaéreo. Entra con ese dry impact, demasiado lejos. El antiaéreo de nuestro amigo Mausetas. Soneo. Overhead. Ahí está, con ese flash kick. Cuidado con el shimmy. ¡No! Cuidado con ese dry impact, tratando de hacer el overhead. ¡No! Se viene el video combo. ¡No! ¿Cómo le entra, señores Mausetas? Mauseta, ojo con Mauseta, está ganando bastante terreno contra Solden, ¿eh? Haberle quitado esa 16 al hilo le está causando, le está causando cierto lapsus cerebral porque está fallando bastante, ¿eh? Sí. Te digo que jugar un Mirror Match también es... ¡Wow! Es... Ya estás en la ronda, claro, 4, claro. Jugado una hora y media casi, sí, ¿no? Entonces ya ahí el cansancio se siente. ¡Oh! Y le entra muy bien Mausetas, señores. ¡Uy! Buena combinación de Mausetas. Y se lleva el punto número 2, señores y señoras. 2-1. A ver. Fight. Comienza el soneo. De Solen. Entrando, ahora me toca a mí entrar. El antiaéreo, tratando de entrarle con ese dry rush. Por ahí el pokeo, el overhead. Mauseta muy atento. Nuevamente el antiaéreo. Tremenda patada abajo, el overhead. El antiaéreo. Uy, ay, ay. Todos están viendo muy bien. Tratando de hacer el parry. Ahí está, con ese flash kick. Cuidado, gracias Bajumon por seguirme el bailecito. Ahí está.
Gracias, José. Ahí está el Dragon Pad. Ay, no. Ah. Buena entrada del Solen. Y esto puede ser el empate contra Mausetas. Tremendo antiaéreo. Comienza el soneo. Sonic por abajo y por arriba. Entra con todo Mauseta, lo manda al corner, el soneo, entra con ese dry rush, sigue la presión por abajo, tratando de meter el dry impact. Se la devuelve Mauseta, se viene el video combo, se asegura con el critical Mauseta, ahí está con el flash kit, toma con la presión dry impact, lo deja más mareo que tener un sábado, se asegura con el critical, qué buena jugada de Mauseta. Y las respuestas son sólidas, ¿eh? Sí. Ese error de Solden, round para Mauseta. Error de Mauseta, round para Solden. Está para cualquiera. Como tú dirías, 50-50. 50-50. Sonic. Sonic. Ahí está. Sonic. Sonic Boo. Sonic Boo. Cuidado con el antiaéreo. Oye, ¿puedes silenciar ese pelado? Fue, mano. Ahí está nuestro amigo. Estoy como al dente, ya. Todo te metes, hermano. Ya, ¿por qué no te puedes hacer? Anda, juega, entrena, no sé. Todo te metes, todo. ¡Oh! No puede ser, todavía hay esperanzas. ¡Ay, ay, ay! ¡Soma! Y se lleva el punto número 2, señores, empatando en el resultado. Nuestro amigo Slime Solen. Y estamos con la cuarta ronda, muchachos. Uy, ahora. Cuarta ronda. ¿Cómo va el marcador, Aldito? A ver, el marcador. Estamos 2-2. Papi Chulo, 50-50, dice Papi Chulo. ¿Cómo va el global? ¿Cómo va el global? 2-2. Ah, el global. El global va 8-4 ahorita, señores. A favor de HDG. Pero todo puede cambiar, podrían empatar si todos ganan sus peleas, ¿eh? Marcel Marzopa, Axel, Mauseta y Sandino, si ganan todas sus peleas, sería un empate, señores. Tremendo antiaéreo de Slain and Solen. Fight. Sonic. Comienza a señalar a nuestro amigo Mausetas. Ahí está el flash kit, no lo quiere dejar entrar a la zona de juego. Por abajo con esa patada. Tremendo whip punish con el critical. El soneo, el parry para que no pueda acceder. Mausetas, nuevamente el antiaéreo. Entrando por abajo. Cuidado, overhead. Sigue el pokeo de nuestro amigo Mausetas. Entrando tremendo. Entrando por la espalda. Sonic, Sonic. Overhead. Ay, no. Entra con ese dry rush. ¡No! ¡Uy, qué suerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡Lo tenía! No, buena, buena, buena. Buena estrategia de Mauseta. ¿Caía o no caía? No, pero estaba para cualquiera. Sí, verdad, estaba para cualquier error de los dos era el final. 50-50. Fire. Sonic. Sonic. Buena combinación. ¡Ay, no! ¡Ojo! ¡Aj! ¡Ay, no! Momento de contar la respuesta por parte de mi estimado Mauseta. Se quiere ir con todo, lo termina arrinconando. 81 segundos el marcador. Muy baja, vi nuevamente la respuesta de Mauseta. Le termina dando no consejos. Primer round para Mauseta, estimado Aldito. Oh my god, ¿eh? Tremenda entrada de Mauseta con ese critical. Lo que estoy hablando. Con ese dry impact. Ahí está el overhead. No se atreven de soñar. Se la devuelve. Pero rapidito, Mauseta, con las respuestas, Mauseta, señores. Cuidado. Vamos, ley, dice nuestro amigo Juan Chile. Saludos, chaval. ¿Cómo estás? Primera intervención. Mauseta le termina haciendo un muy buen hit. Ojo, Stay Solden viene de 16 victorias consecutivas. Le está dando no consejos Mauseta. Para mí, hasta el momento, simplemente es cuestión
de medir un poquito más, Soldien tiene una gran oportunidad, sobre todo aprovechar a partir de ahora cada error que cometa como este que está haciendo Mauseta. Ojo, Soldien ya tiene bastante terreno ganado. Simplemente tiene que confirmar un poquito más y a cobrar, Aldito. Así es, como dice nuestro amigo Andrés. Está para cualquiera, señores. Están en el mismo nivel casi. Cuidado con esa patada. ¡Uy! El critical para asegurar, señores, el soneo. Ahí está, tratando de meter el parry. Sonic Boo. Muy buena anterior, ¿eh? La verdad, muy buena respuesta de Soldien. Y eso es lo que tiene que hacer prácticamente a partir de ahora. Ya les dije, esperar de que Mauseta tenga el error. De alguna u otra forma se va a abrir esa posibilidad. Dentro de esta seguida de combos, Mauseta me he dado cuenta que está en mucho salto. Soldien tiene que saber capitalizar esas cosas para que pueda llevarse la victoria. Oh my god. Ahí está con el agarre. El antiaéreo perfecto de nuestro amigo Mauseta, señor, está tratando que no se entre la zona de juego. Ah, el overhead. Cuidado, recuerden que en el Street Fighter 5 Guile tenía lentes, acá no tiene lentes, ¿eh? Se aburrió. ¡No! En la 4 lo podías poner. Claro, claro. Hubiera sido bonito ese Guile. Voy a ver. Yo creo que más adelante va a haber esa ropita, ¿no? Yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, porque por algo has dicho atuendo 1, 2. Ah, ya va a sacar 3, 4, 5, 6. Ya. Claro, todos ya, los atuendos. No quiero imaginarme qué cosas raras van a sacar a partir de ahora. ¡Wow! Y los mods todavía. Y los mods. Ya hay mods, la verdad, ya hay mods. No, sí. De hecho, que sí, a Chun-Li ya la pusieron con con Boxer Calvin Klein, Calata. Dios mío, toda la vida estos muchachos. Pasarte que no pasa. Vayan a ver a fondo de sitio, como dice Mau, tarde, Mau. Tarde, voy a estar viendo a fondo de sitio, señores. Asegúrense que nuestro amigo Mauseta se entre con todos, señores. Esta vez le salió ese Flash Kid de Nate. Comienza el soneo de nuestro amigo Slane Solens. Uy, se lleva el punto número 4. No te digo, Andrés, hay que tener paciencia. 4-3 a favor de Mausetas. Ronda de bisagra, como yo le llamo. Ronda en la cual Stay Solden tiene que demostrar, tiene que ser implacable. Nuevamente, vuelvo a lo mismo, aprovechar esa torsión que tiene Mauseta para el salto y tratar de capitalizar y llevarse todos los puntos posibles. Si no, se le puede venir anoche a nuestro compañero chileno. Ahí está, señores, lo manda a la esquina con ese soneo, ese dry rush. Ahora sí lo tiene en la esquina Mauseta, señores, comienza el soneo. Buen reverse con ese flash kit de Nex. Ay, no le puede saltar a Guile. Muy peligroso. Se la devuelve Mauseta. Está tratando de poner el parry. Cuidado. Ay, no. El cambio de lado. Entra con ese Dark Crash. Se viene el combat. Tratando de hacer el shimmy. Tratando. No. Ay, ay, ay. Ay, esa patada. Esa patada que le salva la vida a Mauseta. Y esto es Mash Poy, Andrés. Comenzó muy bien, Solden. Comenzó muy bien. Comenzó con la delantera. En algún punto, Mauseta supo capitalizar esos pequeños saltitos, ¿no? Llevarlo a la esquina ya no es una buena solución. Simplemente ahora es cambiar esa estrategia y Solden tiene que llevarlo al medio. Ojo con el primer parry. Termina siendo los 83 segundos. Buena respuesta por parte de mi estimado Mauseta, cuidado. Ya se me lengua la traba, estimado. Cuidado, ya estamos a buenas horas de la noche. Ya vamos más de una hora de stream. Cuidado, partidas intensas. El reversal por parte de Solden. Vamos a ver esto en qué termina. Trata de adelantar el overhead que no tiene buen puerto. Ahora va a tratar con el giro reverso. Cuidadito. Y la respuesta muy rápida de Mauseta lo termina arrinconando de alguna u otra forma. Trata de salir de esa pequeña brecha. Puede ser el round para Stan Solden. ¡Ay! Finalmente lo termina bloqueando. Buena la intención por parte del compañero chileno. ¡No! Perfecto. En el marcador. Y esto es 1-1, señores. Puede haber el empate de nuestro amigo Slane Solden, señores y señoras. Esto podría ser todo para Mauseta si no pone el punto final. No se le escapa la pelea. Ahí está, se está respetando. No. ¿Cómo, baby? La primera vez que lo voy a hacer Mauseta eso. La primera vez, señores. Ay, ay, ay. La vieja confiable. En la esquina. Cuidado con el dice Drag Impact. Cuidado. ¡No! Que salga de la esquina. No. Uy, se arriesgó con ese flash kick. Ya estaba muerto, se le caía. Eso era. ¡No! ¡No! Se asegura, señores, el soneo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ojo, ay, ay, ay. ¡No! Pensaba que le iba a meter un Sonic.
Y se lleva el punto número 5, amiguito Andrés. 5-3, ¿ah? Buena pelea. Hermoso NT, pero ojo, Solden ha sacado todos los puntos requeridos, ¿ah? Ha sacado bastante. 16 victorias para su equipo, más que suficiente. Ahora, en un Mirror Match, las cosas se resumen a algo más de estrategia, algo más de modo. Creo que... No tienen mucho que ver los combos. Simplemente el posicionamiento que tienes dentro del escenario, nada más. Sí. Y comenzó perdiendo Mauseta y le dio la vuelta al marcador. ¿Cómo quedaron los resultados, tal, muchachos? A ver. No se vayan. A ver, Verdugo contra Axel, ¿cómo quedó? Reaper contra Marcel Marzopa y Daredemon contra Sandino. ¿Cómo quedaron los resultados para ponerlo en... Ahí está. Bueno, si ganó todas sus peleas, vamos a ver. ¿Qué hice? El chat, a ver, el disco, el chat de WhatsApp, por favor. A ver. Buena pelea. Bueno. Gracias por esta organización, gracias por estar así, a ver. Ah, no, sigue jugando Axel contra Verdugo, ¿eh? Todavía. 5-3. 5-3, Riperino le gana a Marcel, por si acaso. 5-3, ¿no? A ver, vamos a ponerlo. 5-3, a ver. Verdugo no responde porque todavía sigue jugando con Axel. Sí. Daredevil contra Sandino, ¿cómo quedó? Sandino, si estás por ahí, por favor. A ver, Sandino contra Daredevil. Claro, no, claro, sí, acá, mira, ¿te das cuenta? Esto cabe en una hora y media, dependiendo, pues, ¿no? Si está 4-3, 4-4, pues, ¿no? Imagínate. A ver, ahora, vamos a... mira, con organización es 1:46. Sí. Ojo, ¿por qué? Porque las partidas han terminado 4-5, o sea, claro. Han sido de ida y vuelta. Las que hemos streameado han sido intensas. Claro. Está bien eso. Vamos a ponerte esta pelea, señores. ¿Cómo quedó el resultado de Sandino contra Daredemon? Ojo que los dos comenzaron jugando con Ryu. ¿Cómo será, no? A ver si comienza el juego. Déjate de vaina, loco. Deja tu vaina, loco. Gracias, de verdad, a Marcela. Ahí nos pone, con Doyuken siempre tendrás orden, Aldito, pone. Claro, la vez pasada igual. Gracias, de verdad, gracias. Eso ayuda bastante al canal. Listo, a ver, ganó creo que Axel. ¿Cuánto ganó Axel? Axel 5-3 a Verdugo. 5-3. Ya, bacán. 5-3. Oh my god, ¿eh? ¿Y cómo quedó Daredevil contra Sandino, señores? A ver. Daredevil contra Sandino. Daredevil, pregúntale a Daredevil, por favor. Es que. Espera. Sandino está ahí. Se va, creo, al baño. No sé qué pasa. Listo, señores. Acá está la tabla de posiciones, muchachos. Quiero saber el último duelo de Daredevil contra Sandino. ¿Cómo quedó? Sí, si está Daredevil por ahí, por favor, que nos informe. O si está Sandino por ahí, por favor, que nos informe. Gracias. Por favor. A ver. Daredevil contra Sandino, ¿cómo quedó? Para poner los resultados, muchachos. Gracias a todos. Gracias al Team HDG2 y gracias al Team Doyuken por estar acá. El día de hoy jueves, hoy iba a transmitir La Voz que Enamora, pero tuvo inconveniente Ungrot y mañana estará transmitiendo Ungrot y el sábado, muchachos. Algunos dicen que tuvo que hacer un viaje de urgencia a la antigua Persia. Que no hay problemas con Saladino. A ver, voy a abrir mi WhatsApp por acá ya. A ver, vamos a preguntarle a Daredevil cómo quedó contra Sandino, el bambino. A ver, vamos a preguntarle a... Ahí está. Algunas, las malas lenguas dicen, mientras Aldito, de que Ulgro está firmando para La Momia 4, el retorno. La Momia 4, el retorno del Arcade Stick. El retorno del Arcade Stick. A ver, le estoy preguntando a Daredevil cómo quedó contra Sandino. A ver. Está viendo a Fundancito y dice, chamareo. A ver. 5-2 a favor de Sandino. ¡Wow! Entonces, señores. Esto quedó así, amiguito. 9-7. ¡Wow! Cerradito. Puta, por verdad, dos puntos, ¿ah? Wow. Moseta 5 wins, dice. Sí. Moseta 5 wins, ¿ah? ¿Eh? Buena. Moseta. Ahí está. Acá está toda la tabla, muchachos, ¿ah? ¿Eh? Acá está toda la tabla. Esta tabla es realizada por Ungrot. Ahí está. Ahí está la tablita, muchachos.
Y el día de mañana, fue el Team HDG2 el ganador el día de hoy, muchachos, contra Doyuken, señores. Gracias a Doyuken, gracias al Team HDG2. Y ahora, el día de mañana se viene el duelo, señores. Vamos a ver la tablita, vamos a bajar. Viernes, el Team no me sale gancho, mi Team, señores. Estará jugando con el Team PHD. El Team no me sale gancho, Veloz Carla, Lo Master, Aldo, Aldo Víctor y Zack. Bueno, creo que Zack ya no va a estar. Dios mío. Creo que Zack ya no va a estar, creo. No sé qué pasó con mi Team. Pues. No sé. Va a entrar, creo que. Vamos a ver qué hacemos ahí, pero. Vamos a ponerlo de nuevo a. De repente. Bueno, no juego Saga. Pues, a tu standing, ojo que Saga no jugaba, no juego para nada. Tu arma secreta, tu arma secreta. No sé, de repente. Si quiere jugar. Nuestro amigo Ozuna, vamos a ver, del Team No Me Sale Gancho, contra el Team de PHD, Jazz, Taiben, Dark Kaisen y Mecha Black. Ese es el día de mañana. Gente, ya saben, el día de mañana desde el canal de Ungrot y el sábado que va a haber una super pelea, señores. El sábado sí va a estar bueno, ¿eh? HDG1, señores. Jonju, Pochoclo, Atma y Boris, señores, contra el Team Gozadeira, David, Nero, The Boxer, Patada Veloz, Willy Falcón, 3D, señores. Esto va a ser el día, esto va a ser una buena pelea el día sábado, Andrés. Un segundito. Estoy tratando de corroborar con los capitanes de que los resultados sean los correctos. Ya. Para poder. Porque después no, que sí, que yo te gané por uno, no, que te gané por dos, no. Sí, entonces, sí. Una vez, en caliente, tanto a Jordan como a Arturo y Jordan, ¿no? Claro. Ok. Listo, señores, ¿cuál es? ¿Cuál Jordan. Ahí? Cuando dice Aldo, si necesitas ayuda, yo juego por Zack mañana. No, es que lo que no se va a poder. No se puede, muchachos. Las reglas son las reglas. Es como si la hora es la hora. A ver. Verdugo 4, Moseta 5. Verdugo 4, Moseta. La hora es la hora. Sí, ahí un gran saludo para Arturito. Gracias de verdad. Ya, que me confirme, por favor. Confirmar. ¿Por qué Willy Falcón está dos veces? No, está una sola vez. Confirmar. Estás mal. Resultados. Estás mal. Resultados. A ver. No estás mal, ¿ah? ¿Eh? Listo, Arturo confirmó. Falta solamente de que Jordan confirme y todo bien. No, estás mal, huevo. David, Nero, de Boxe, Patada y Willy Falcón. Esa es ronda 1, ronda 2, pues. Mira la tabla, bien chulo. Estás mal, weón. Mira la tabla. Ronda 1, ¿qué es? Jonju contra David. Pochoclo contra Nero. No, pues, Atma contra Patada. Boris contra trozo, Willy Falcón. No, ronda 2. Jonju contra Willy Falcón. Pochoclo contra Patada. Atma contra Nero. Y Boris contra. Así pues. Estás confundiendo. Ahora, que no sepa leer es otra cosa, ¿no? Bueno, ya tapen, ¿no? Ay, listo. Cuando no, mi estimado papi chulo, rompe escudo. Ah, sí. Gracias. Ah, sí. Ah, sí. Ah, una palabra en inglés como tipo papichula, a ver. Ya estoy listo, ya estoy lleno. Ah, no, WhatsApp. Pero yo quiero sangre. No, porque yo tengo papichulo, tienes que hablar en inglés para ponerlo como audio también, pero. ¿Sí o no? Fucking you. No. Claro. Fucking. Bueno, claro, gente. Gracias a nuestro amigo Andrés y gracias a los que han participado Yuken y el Team HD. Ya confirmó, perdóname que te corte el dedo. Ya confirmó Arturo, ya confirmó Jordan. Velada completa. Todo, listo, señores. Todo acorde, muchachos. Ya saben que el día de mañana desde el canal de Ungrot con la pelea No Me Sale Gancho contra PHD y el sábado HDG1 contra Gozadeira. Esto, con eso cerramos la fecha 2. Ya saben, muchachos, gracias a Andrés por el apoyo y gracias a todos, muchachos. Gracias. Cuídense y nos vemos hasta el día de mañana, muchachos. Muchas gracias, gente. Gracias por todo. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Si Dios quiere. Un saludo también a Ulur, que le está jugando un FT5 a Stalin. Sangue contra sangue. Mirror match. ¿Estás jugando a Ulur ahorita? No, te estoy jodiendo. Ah, ya. La antigua Rusia está jugando un Sangue versus Sangue. Stalin, un FT5 le está jugando. Ya. Bueno, muchachos, si quieren, suscríbanse, apoyen este canal. Ya saben, muchachos, nos vemos hasta el día de mañana en el stream de Ungrog, la voz que enamora. Cuídense, chao. Gracias, Andrés. Gracias a todos. No, gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. ¡Qué bendición! Madre, todo el día escribe, huevón. No trabajas. Si queda coqueto un rato, métete un poco de droga en la nariz, oye, huevón. Y que te dure en tu cama, huevón. Todo el día escribe. Engañado. Y así quiere ir a jugar a la CPT.
Bueno, me voy, muchachos, cuídense. Espérate, voy a hacer un raid, ¿eh? Espérate, para irme. Voy a mandar mis seguidores a... Espérate, voy a ver mi... Vamos a abrir el Twitch. Vamos a ver a quién le puede pasar los seguidores. No se vayan, muchachos, para que vayan a otro canal. A ver quién está en vivo, a ver. Smook, o voy a hacer Smook, ¿eh? No hay nadie, ¿sabes? Nick-tok. Ahí está, Nick-tok. Mi amigo Nick-tok, a ver. Listo, muchachos, los dejo con Predator Gana, me dice. Vamos con Nick-tok. A ver, Nick-tok. Listo, Nick-tok. Nick-tok. Espérate. Listo, vamos acá a hacer un raid. A ver. TikTok. Ahí está. Vamos con el raid de TikTok, señores. Nos vemos hasta el día de mañana con el canal de nuestro amigo. Esto es para el raid TikTok. 3, 2, 1. Vamos al canal de TikTok, señores. Cuídense. Nos vemos. Chao. Esa patriada necesaria de lectura, pero es más que lectura, una adivinanza, y ahí está.